Aleluya. El Señor Jesucristo le bendiga, hermanos. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Sean todos bienvenidos, nuestros hermanos, los que están presentes y también nuestros hermanos que están conectados. Gloria al Señor. Dios les bendiga. Aleluya. Mi Dios me liberó con su mano poderosa. Arenas movedizas, mi Dios me liberó, por siempre cantaré, mi Dios me liberó, por siempre le alabaré. Por mucho tiempo viví hundido en pecado, no tenía lugar para que entrara mi Dios. Tropezaba en oscuridad, mi camino no podía hallar. Había un vacío en mi alma, había un abismo en mi alma. Estaba ciego y perdido hasta que su luz brilló en mí. Oh, 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 oh. Mi Dios me liberó con su mano poderosa, mi Dios me liberó, de las arenas movedizas, mi Dios me liberó, por siempre cantaré, mi Dios me liberó, por siempre le alabaré. Ahora soy guerrero. Ahora soy guerrero, peleando la batalla. Peleando la batalla. No temo porque el Señor es mi capitán. No temo porque el Señor es mi capitán. Apuntaré la espada, su palabra obedeceré. Pero el necio no entiende lo que es ser su pensamiento hecho carne por
predestinación. Mi Dios me liberó con su mano poderosa. Mi Dios me liberó. Mi Dios me liberó de las arenas movedizas. Mi Dios me liberó. Estamos a punto de dar a luz en la séptima cima, esperando órdenes del cielo para usar el tercer jalón, que es nuestra herencia. El hombre malo no entiende que no se puede tener ninguna imitación. Estamos a punto de dar a luz en la séptima cima, esperando órdenes del cielo para usar el tercer jalón, que es nuestra herencia. El hombre malo no entiende que no se puede tener ninguna imitación. Su rostro, hermana, crezcamos en gracia, cumplamos toda justicia, somos carne de su carne y hueso de su hueso, y en su trono estaremos con él. Por siempre cantaré.
Aleluya. Nuestro hermano Patricio, puede pasar una palabra de oración. Aleluya. Bien, hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos para orar. Padre Santo de la Gloria, Señor Jesucristo, oh amado Dios, oh Señor Dios, estamos aquí muy agradecidos, amado Padre. Es una novia, Señor Dios, que te debe mucho, amado Padre. Quizás no tengamos palabras para agradecerte, amado Padre, pero sabemos que tus verdaderos hijos, tu verdadero pueblo, hoy ha recibido una verdadera liberación, amado Padre. Oh Señor, y hemos recibido un verdadero jubileo, amado Padre. Oh Señor Dios, nos has sacado, Señor Dios, de la luz, de las tinieblas, de la confusión, amado Padre, de todo espíritu religioso, amado Dios. Oh Señor Dios, y ahora estamos luchando con la grande batalla, Señor Dios, peleada en nuestra propia mente, amado Padre, contra espíritus, contra potestades, amado Padre, contra demonios, amado Padre, que quieren perturbar, Señor Dios, que quieren hacer retroceder a tu novia, Señor Dios. Pero tu profeta ha dicho, amado Padre, que en esta hora, Señor Dios, este pueblo glorioso, Señor Dios, este pueblo, Señor Jesucristo, oh Señor Dios, cogido, Señor Dios, escogido a precio de sangre, amado Padre, levantará bandera, amado Jesucristo, para decirle, Señor Dios, a todos esos demonios, Señor Dios, a todo eso, a todas esas huestes de maldad, amado Padre, de que la novia, Señor Dios, tiene también, Señor Dios, un plan poderoso, amado Padre, para, Señor Dios, subir, amado Dios, porque no solamente podemos estar ahora, Señor Dios, satisfechos con una vida solamente de iglesia, con una vida religiosa, amado Padre, con una vida de la esfera solamente del cuerpo, amado Padre, o con una vida solamente de la esfera del espíritu, amado Dios. Nuestros sentidos, Señor Dios, ahora son nuestros propios enemigos, amado Padre. No es por el sentir, amado Padre, no es porque nos sintamos bien, amado Padre, no es porque nos sintamos, Señor Dios, que quizás algo parezca que está bien, sino cuando tu palabra, verdaderamente el verdadero examinador, nos diga que estamos caminando en esta realidad, amado Padre. Oh Señor Dios, no queremos ser un pueblo, Señor Dios, engañado. No queremos al final del camino, amado Padre. Que está de día y de noche, Señor Dios, con esta luz podrá llegar, amado Padre. Oh Señor Dios, de lo contrario, Señor Dios, nada será suficiente, amado Padre. Nada de lo que tengamos en esta tierra, amado Dios, nada de lo que recibamos, Señor Dios, de la luz, Señor Dios, o de las tinieblas, Señor Dios, de este mundo podremos, Señor Dios, alcanzar lo que estamos buscando, amado Padre. Y esa es tu palabra, amado Dios. No hay otra cosa más que tu palabra y tu palabra y tu palabra, amado Padre. Solo con ella podremos ser realmente verdaderos creyentes en esta hora. Bendícenos en esta noche de principio a fin, una vez más. Que tú bendigas, Señor Dios, todo lo que se va a hacer en esta hora, de principio a fin, Señor Dios. Los cantos, tu palabra, amado Padre, todo, todo sea, Señor Dios, de bendición grandemente, Señor Dios. Una vez más, bendice a todos nuestros hermanos que están conectados en diferentes partes, Señor Dios. Ellos también se gocen con tu pueblo aquí, amado Padre. Gracias en esta hora, te agradecemos en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Aleluya, amén, amén. Gracias, Señor Dios. Aleluya, gloria al Señor. Tomen asiento, hermanos. Aleluya, hoy la novia tiene que probar que es uno en un millón. Aleluya, así como Josué y Caleb. Gloria al Señor. Nuestra hermana Blanca, aleluya. Debo probar que soy ese uno en un millón. Aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Quiero compartirles un párrafo aquí en el mensaje. Si Dios está con nosotros, ¿dónde están sus maravillas? Del 23 de diciembre del 61. Párrafo 47. Estos madianitas y amorreos y demás habían venido y habían acabado con todo en este país. Así que el enemigo los había desafiado y ahora tenían que enfrentar ese desafío. Sus ejércitos no servían para eso, ni tampoco sus sacerdotes, ni tampoco sus iglesias. Así que se necesitó la palabra de Dios para enfrentar ese desafío. El enemigo habla hoy. El enemigo trata de decir que los días de los milagros han pasado y que no hay tal cosa como el bautismo del Espíritu Santo. Y esto es solo emoción, solo es algo manufacturado. Así que el enemigo nos ha desafiado y su desafío tiene que ser enfrentado. Y la única manera en que podemos enfrentar el desafío hoy,
Cuando las denominaciones están llamando a la gente y las ponen en esta organización y en aquella organización, permitiendo que sus mujeres se corten el cabello y que se pinten, y los hombres viviendo cualquier clase de vida, y aún así sirviendo como síndicos y diáconos y aún pastores en la iglesia, y eso porque tienen un doctorado en filosofía o en divinidad, pensando que ese es el requisito. Jesús nunca exigió que un hombre tuviera eso. El requisito que les puso Jesús fue: esperad en la ciudad de Jerusalén hasta que fuereis investido de poder desde lo alto. Entonces me seréis testigo. Eso le hace frente al desafío. Eso le hizo frente al desafío del enemigo. Eso le hizo frente en aquel día y lo enfrentará en el día de hoy. ¿Cuál el mundo no?
aleluya, somos aquellos de los cuales este mundo no es digno. Gloria al Señor. Tomen asiento, hermanos. Quiero leerles aquí el mensaje, el quinto sello del párrafo 68. El quinto sello, el párrafo 68. Mientras se prepara nuestro hermano Billy, dice, párrafo 68 dice: así que vea, no ande buscando la sabiduría para entender. Simplemente crea lo que Él dice. Y mientras más sencillo sea usted, entonces allí lo tienen, lo hallarán. Aleluya. Vamos a vencer. Gloria al Señor. ¿Puede pasar otro hermano? Aleluya. Conquistador, vamos a vencer, vamos.
ser mi vigilador morando en ti. Porque si no vencemos, ¿cómo reclamaremos nuestras promesas? En nuestras vidas, porque en su palabra está el poder que nos hace ese gran ejército invencible. Vamos a operar. Aleluya, hoy la novia puede vencer en esta hora, mientras se mantenga atado a su absoluto, lo cual es la palabra de Dios. Tomen asiento, hermanos, pueden pasar los niños, la hermana Keila. Aleluya. Capitán, la el
Atados absoluto, la palabra de Dios. Tomen asiento, hermanos. Vamos a invitar a nuestro hermano Patricio y nuestro hermano Clemente también, nuestro hermano Rodi. Sabemos que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy, por los siglos. Él nunca cambia, aleluya. Él es el Dios inmutable. Gloria al Señor. Aleluya, gloria a Jesús.
Aleluya. Santo Jesús. Vamos a tener el juego en esta hora. Aleluya. Aleluya. Vamos a terminar gozándonos en esta noche. Aleluya. El preámbulo de la palabra. Aleluya. Aleluya. Ahora. De Abraham, Dios de Isaac, de Jacob y de Moisés, que guió al pueblo de Israel. Y ese Dios está presente hoy aquí. Él es Jehová poderoso, Dios de Abraham, Dios de Isaac, de Jacob y de Moisés, que guió al pueblo de Israel. Y ese Dios está presente hoy aquí. ¡Aleluya! Así como el obró allá, lo mismo hace aquí. Jesucristo nunca cambiará, su palabra es verdad. Y un mensaje Cristo nos envió para guiarnos hoy. Con todo nuestro corazón, caminemos en su luz. Así, así, así. Así como el obró allá, lo mismo hace aquí. Jesucristo nunca cambiará, su palabra es verdad. ¡Y un mensaje! Y un mensaje Cristo nos envió para guiarnos hoy. Con todo nuestro corazón, caminemos en su luz. Y de Moisés, que guió al pueblo de Israel. Y ese Dios está presente hoy aquí. Él es Jehová poderoso, Dios de Abraham, Dios de Isaac, de Jacob y de Moisés, que guió al pueblo de Israel. Y ese Dios está presente. ¡Aleluya! Hoy aquí. Así como el obró allá, lo mismo hace aquí. Jesucristo nunca cambiará, su palabra es verdad. Y un mensaje Cristo nos envió para guiarnos hoy. Con todo nuestro corazón, caminemos en su luz. Así, dígalo, dígalo. Así como el oro allá, lo mismo hace aquí. Jesucristo nunca
Jesús. Gracias. Aleluya, gloria al Señor, caminemos en su luz. Tomen asiento, hermanos. Nuestro hermano Roddy, hay que tocar trompeta en Sion. Date alarma, mi santo monte. Aleluya. Mas el ángel fuerte ha descendido con el libro de redención en sus manos. Aleluya, gloria al Señor. Aleluya. Águila volando, su nombre es.
mundo. Con el libro de redención en su mano, eres el gran águila volando. Su nombre es el Verbo de Dios, descendiendo con voz de arcángel para vencer una vez más a la muerte. Él es la piedra cortada sin mano. Oh, 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 un reino inconmovible. En Sion, dar alarma en mi santo monte. Toca trompeta en Sion, dar alarma en mi santo monte. El cordero ha revelado el quinto sello y vimos el para destruir a Israel. El dragón después del segundo hay pues sus ejércitos en contra de la novia. Si la tierra delante de él es como el Edén, detrás de él quedará un desierto asolado. Mas el ángel fuerte ha descendido con el libro de redención en su mano. Él es el gran águila volando. Su nombre es el Verbo de Dios. Mas el ángel fuerte ha descendido con el libro de redención en su mano. Él es el gran águila volando. Su nombre es el Verbo de Dios, descendiendo con voz de arcángel para vencer una vez más a la muerte. Él es la piedra cortada sin mano. Oh, oh, oh. Ha descendido con el libro de redención en su mano. Él es el gran águila volando. Su nombre es el Verbo de Dios. Mas el ángel fuerte ha descendido con el libro de redención en su mano. Él es el gran águila volando. Su nombre es el Verbo de Dios, descendiendo con voz de arcángel para vencer una vez más a la muerte. Él es la piedra cortada sin mano. Oh, 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 un reino inconmovible. Oh, 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 un reino inconmovible. Aleluya. Gloria al Señor. Tomen asiento, hermanos, un momento. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya, shalom. Ya ha salido el sol. Aleluya. Es el poder vivificador que vivifica la palabra que está en nosotros. Aleluya. Nuestra hermana María, ¿puede pasar? Aleluya. Thank you.
Gloria al Señor. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Aleluya. Gloria al Señor. Ya ha salido el sol. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Voy a dar lectura al el libro de Ageo 2, verso 6. Dice: porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Versículo 7 dice: y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Aleluya. Aún una vez más, conmueves el cielo y la tierra. Gloria al Señor. Después de este cántico, vamos a estar escuchando la predicación de la palabra. Aleluya. Con mucha expectativa. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Puede pasar a nuestra hermana Gabriela? Aleluya. Guardaron su tiempo.
tu palabra, Señor, nos lleva a posición. Éramos como huesos secos en el valle, y el Hijo del Hombre vino con una profecía. Su boca emitió Señor. Dios le bendiga, hermanos, a todos. Aleluya. Gloria al Señor. Agradecemos infinitamente la oportunidad que Dios nos da de estar unidos, hermanos. Vamos a orar un momento y luego entramos a la palabra del Señor. Con gran expectativa, sabiendo que es bueno, todavía a veces no asimilamos como debe ser, pero entrar a la palabra del Señor y buscar los recursos de ella, no hay otro lugar en el mundo que sea mejor.
de mejor bienestar para nuestra alma. Como no lo sentimos, bueno, no nos parece pues así. Y de mejor resultado para no solamente lo temporal, sino la eternidad. Pero por entendimiento aprendemos a valorar. Por entendimiento sabemos las cosas. Dije que vamos a hablar. Señor Jesús, queremos agradecerte en este día. Que nos hemos reunido, Señor, con nuestros hermanos. Tú sabes, Señor, la disposición en su corazón de cada uno para estar en esta reunión. Te damos gracias por ello porque sabemos que es un gran logro juntar la fe, Señor. No solo los presentes aquí, pero también los que están, Señor, a través de la transmisión en los diferentes lugares. Señor Jesús, nos acercamos, Señor, a este momento tan agradecidos y con tanta gran expectativa, porque vamos a mirar, Señor, la realidad de las cosas que están pasando, son nuestras necesidades. Señor, el diagnóstico de nuestra condición, lo que nos conviene, todo ello lo vamos a ver por la vía de tu palabra, Señor. Y sabemos que hay una obra que el enemigo ha hecho. Sabemos que son grandes logros, tal vez grandes murallas como allá en los días, Señor, de los cananeos, en los días de los 10 espías, tal vez como igual en los días de Josué. Tal vez hay un gran Jordán, Señor, de por medio. Grandes obstáculos, grandes logros de Satanás en la vida de muchos. Pero, Señor, nos acercamos a tu palabra seguros de que es el poder más grande que existe, ante el cual no hay poder del diablo que pueda, Señor, pararse, hacerlo frente. Y tenemos entonces, Señor, gran ánimo al saber que tu palabra, Señor, hace pedazos toda cadena que pueda atar la vida, el alma de cada creyente, puede romper toda prisión, Señor, que pueda atar o tener preso el alma de cada cristiano, para impedir, Señor, disfrutar la realidad de la vida eterna, ya pagar el precio por ello, ya provista por ti, Señor. Oh Dios, en el nombre de Jesucristo, confiado en ello, te damos gracias, Señor, y con gran expectativa vamos a tomar este tiempo, muy agradecidos, de saber, Señor, que hay tanta necesidad aquí por cuanto el diablo ha hecho su obra, pero también, Señor, hay tantos recursos por los cuales puede cambiar la condición de la vida de cada creyente, Señor. Cada creyente puede cambiar su condición de vivir. Solamente, Señor, queremos ponerlo en escena. Entonces, Señor, aquellos que están hambrientos dejarán de estar hambrientos. Aquellos que están sedientos dejarán de estar sedientos. Aquellos que están, Señor, desnudos dejarán de estar desnudos. Aquellos que están, Señor, indefensos dejarán de estar así. Aquellos que están, Señor, tal vez torturados o maltratados dejarán de estar en esa condición. Aquellos que están, Señor, siendo vituperados aún en su salud dejarán, Señor, esa condición por los recursos todopoderosos de tu palabra, Señor, en la cual has colocado todo lo que necesita, Señor, cada creyente para la esfera de su alma, de su cuerpo, de su espíritu, Señor. Por lo tanto, en el nombre de Jesucristo, con esa expectativa, vamos a tomar tu palabra. Muy agradecido por todo, Señor. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Y vamos a leer el libro de Apocalipsis, capítulo 10, Gloria al Señor. Dios lo bendiga a todos nuestros hermanos también de lejos que han estado viajando. Que pueda Dios, como hizo José con sus hermanos, antes de llegar a esa gran revelación, mientras todos estaban cada día descendiendo en sus recursos, pero ellos viajaban, traían recursos y también seguían con su capital intacto. Que Dios pueda hacer así, mientras Él cada día se acerca a esa revelación final de redención total, de liberación total, con cada uno de sus hijos. Aleluya. Entonces, Apocalipsis capítulo 10, leemos el versículo 8. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y tome el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra.
Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo. Y amargaré el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. O sea, queremos nosotros trabajar de tal manera que podamos considerar, prestar atención, dar valor a ese decreto de lo que deberíamos hacer con el libro abierto. ¿Sí? Entonces vamos a continuar en ello. Y bueno, pueden tomar asiento. Gloria al Señor. Entonces, estábamos viendo aquí en la Biblia, si nosotros lo miramos de una manera superficial, pues no vamos a hallar nada. Pero la Biblia decía que si lo buscaréis como el oro, como la plata, ¿no? Entonces hemos venido y hemos buscado, pues de una manera, tal vez hemos buscado afuera, hemos levantado algunas pequeñas piedras por ahí, hemos hallado ciertas cosas, pero tal vez algunos pueden escarbar unos 20 centímetros un poquito bajo tierra. Sí, otros un metro, pero cuando entienden que hay algo, aunque sea 100 metros, ellos excavan. Sí, y definitivamente en la palabra de Dios hay recursos ilimitados. ¿Por qué? Y no podía ser descubierto, no podía estar disponible, sino en este día. Miramos el paralelo, cuando Dios colocó al ser humano y lo colocó aquí en la tierra, sabiendo que iba a caer, pero en la tierra donde él lo colocó, donde Dios colocó al ser humano, esa tierra la equipó con recursos. Recursos por los cuales el hombre puede vivir bien. Solamente que por mala administración de sus gobernantes, la vida se hace un poco difícil. Políticas y todas esas cosas. Pero no es que hay pobreza, sino hay mala administración. Porque la tierra tiene recursos que hoy, en este tiempo, han sido descubiertos. El hombre le interesó mirar dentro de la tierra por años, ¿no? ¿Se da cuenta? En los días de el mundo de los incas, en los días de Babilonia, de Salomón, solamente el oro era como, pues, algo, un metal precioso, ¿sí? Pero hoy día se da cuenta que el oro, ve usted, y los minerales y todo eso cobraron un valor porque se descubrió su uso, se descubrió la calidad que tienen y todas esas cosas. Entonces se empezó a escarbar dentro de la tierra y se empezó a hallar, pues mire, oro, se empezó a hallar el petróleo, ¿sí? Y empezaron a descubrir qué hacer con él. Porque si solo lo hallan como está, van a empezar, esto no vale para nada. De verdad que no vale para agua, no vale para regar plantas, no vale para nada. Pero cuando empezaron, gente empezó a analizar, ¿y esto qué es? ¿Para qué sirve? ¿Qué será? Empezaron a analizarlo, empezaron a darse cuenta que no solamente pueden sacar la gasolina, pueden sacar el gas, pueden sacar miles de derivados. Y en realidad el mundo hoy se mueve por petróleo. Pero todos los recursos estaban colocados en la tierra, pero no fueron explotados hasta que llegó este día, hasta que llegó este tiempo. Pero lo explotó la gente, los habitantes, sus habitantes empezaron a recibir entendimiento, empezaron a recibir pensamientos de por qué no haber qué hay dentro de la tierra. ¿Sí? Y definitivamente ha traído tantas comodidades que seguro hoy nosotros a veces nos quejamos que la cosa es difícil porque ya a veces hace 20 grados la temperatura, decimos, uy, mucho frío, demasiado. 25 grados ya estamos quejándonos del calor. Sí, de verdad que debiéramos nosotros cambiar nuestra actitud. Porque el ser humano se adapta, hermano. Todo, solamente que se volvió tan, ve usted, especial, que quiere que todas las cosas estén como él lo quiere y al instante. ¿Sí? Y entonces, cuando nosotros miramos estas cosas,
nos damos cuenta cómo es que en este día, tal como Daniel miró y dijo, cuando la ciencia se multiplique, la ciencia aumentaría tanto, y lo ha hecho en este día, y ha traído a escena tantos logros. ¿De dónde ha salido todo lo que hay? ¿De dónde salió cada carro, cada avión, cada edificio? Todo ha estado en la tierra. Empezaron a descubrir cómo sacar el cemento, cómo sacar el hierro, cómo sacar, y luego a diseñar con ello, y luego a diseñarlo para todos sus trabajos, para toda la infraestructura que ellos necesitaban. Ya viene todo nada más para cortar y poner, y todo listo ya viene, entornillar, ya está. Empezaron a hacer sus moldes, porque no vaya a pensar que los tubos ya estaban cuadrados así en la tierra, o ya estaban redonditos a la medida. A ver, voy a escarbar debajo de la tierra para encontrar hierro de 2 pulgadas, de media pulgada. No era así. Se da cuenta que el ser humano entendió que hay que ir a trabajar, pero para ello necesito estudiar, necesito descubrir sus elementos químicos, qué material es y qué uso yo lo podría dar. Hoy el hombre, el habitante en la tierra, empezó a trabajar con los recursos que han estado en la tierra, solo que han estado escondidos. No tuvieron que descubrir un nuevo planeta para cambiar la vida en la tierra, ¿no? Tuvieron nada más que descubrir en el que ya estaban. Tuvieron que empezar a mirar un poco más allá de donde sus ojos veían. Entonces es lo mismo cuando Dios va a dar otra opción de vida. Esta es una opción de vida, pero es temporal. Pero la otra opción de vida, dice, esta vida natural es para revelar simplemente el proceso que va a pasar el cristiano en el tiempo que está sucediendo estas cosas en la tierra. La otra opción de vida es vida eterna. Pero para ello Dios ha enviado otra tierra, ¿no? Su palabra. En esa tierra también, porque la fe se cimenta ahí, se basa ahí. Sí, ahí donde se establece. El creyente que recibía fe se establecía en la palabra de Dios. Y ahí habitaron los apóstoles, ahí habitaron cada uno de los ciudadanos del reino de los cielos. Y descubrieron algunas cosas que les cambió la vida. Les dio lo suficiente para vivir victoriosos y nunca ser derrotados. Nunca ser vencidos, nunca ser aniquilados en su fe. Pero estaba provisto que en el tiempo del fin las cosas serían más gloriosas. Así como estaban cantando de Ageo 2. Dijo, la gloria postrera del templo de Dios sería mayor que la primera. ¿Sí? Entonces, pero para ello nos damos cuenta que no es como nosotros queremos tomar las cosas. Simplemente todo es paralelo. No es ahí que lo van ahí las empresas del hierro, no van, sientan a sus carros y esperando a ver, ¿no? Tal vez cantando, gritando, saltando, y que los fierros van a empezar a aparecer, ¿no? Llevan su maquinaria para escarbar, para trabajar, y saben que hay que llevarlo a un proceso donde tienen que sacar toda la mezcla. Está bien mezclado, ¿sí? Así es en el cobre, en el bronce, así es cuando ven el petróleo, no van ya, a ver, vamos a tanquear allá, descubrimos un pozo de petróleo, ahí lleven ya, coloquen nada más, ¿sí? El servicio de abastecer ya combustible, o las cisternas para cargar ya el combustible y repartir. No, saben que hay que trabajar con ello, hay que llevarlo a un proceso. Porque ellos cuando le encontraron, ¿y esto qué es? Y empezaron, uno dijeron, no sirve, no vale, pero otro tal vez se quedó ahí. Y dijeron, a ver, calculen cuánto más o menos aún. Dijeron, ay, pero es un mar adentro. ¿Y por qué hay tanto de estas cosas? ¿Podrá haber en la tierra algo que no valga? ¿Algo que no tenga sentido? A ver, hay que llevar un poquito al laboratorio, a ver. Y empezaron a analizar. ¿Y si lo separo aquí? Los demás miraron con su vista, pero empezó a mirarlo más allá. Con sus análisis, con todo, y empezaron a descubrir. Este es un combustible, y tenemos hoy la gasolina, y el gas, y tantas cosas, el aceite, y todas tantas cosas, que son miles en realidad los derivados del petróleo. Pero alguien se interesó en que las cosas no son como parecen. Dios colocó en la tierra aquí, la tierra no colocó ya el oro en barritas de oro, no. Lo colocó bien esparcido, ahí mezclado. Por él decía, si buscaras como al oro,
¿sí? Tú buscarás como la plata. Sí, bien mezclado y todo. Hay que purificarlo. Así colocó cada elemento, así lo encuentran ellos. ¿Sí? No vaya a pensar que ya lo encuentran así como le venden en las distribuidoras en las gasolineras, ¿no? Todo bien limpia la gasolina, así lo sacan de la tierra, ¿no? Hay un proceso. Entonces, es exactamente la vida cristiana, los grandes logros que van a ir tomando lugar en la vida de cada cristiano. Pero cada cristiano tiene que trabajar con las verdades que entra a descubrir en la palabra de Dios. Detrás de esa verdad, detrás de ese petróleo en bruto que aparece, detrás de ese hay muchas cosas. Detrás de ese está la gasolina, detrás de ese está el gas, detrás de ese está el diésel, detrás de ese, hermano. ¿Sí? Hasta ropa, hasta comidas hay detrás de eso. Los chisitos, todo está detrás del petróleo. ¿Sí? Si no, si quiere, compre el dulce y préndalo y vas a ver que se prende. ¿Sí? ¿Cómo llegaron a descubrir tantos derivados? Todo está detrás de eso. Y en la palabra de Dios es igual. La vida del creyente va a elevarse a un nivel que jamás ha estado. Simplemente no va a venir por magia, eso tiene que quedar claro. Simplemente no va a suceder las cosas porque nos sentamos a esperar y decir que creemos y van a suceder. Ninguna profecía en la Biblia fue así. Dios dijo en la Biblia, 70 años y regresarán. Mucha gente leyó como lee hoy el movimiento calvinista, ¿no? Del mensaje. Bueno, Dios lo ha dicho. Ya está. Oye, le dice, faltan 10 años. Uy, ¿qué me importa? Dios ya dijo que van a regresar, él verá. Oye, ¿pero qué hacemos? Ya falta 5 años. Tal vez alguien le decía, 5 años falta. Así falte nada. Dios lo ha dicho, es cosa de él. Lo que él quiere hacer, él lo hará. Sí, ya está predestinado. Él es todopoderoso. ¿Se da cuenta? Pero cuando se iba a cumplir, cuando Dios habló que eso se iba a cumplir, es porque él vio que iba a haber gente aquí en la tierra que iban a anhelar ver esa realidad. Cuando Dios escribió que regresarían, es porque vio que habría un Daniel clamando por ello. Había un Esdras llorando por ello. Habría un Zorobabel. Habría un Josué. Habría un profeta Ageo, un profeta Zacarías. Habría un Nehemías. No fue que así por así, se da cuenta. Cómo tuvieron que luchar, cómo dice que tuvieron que estar dispuestos. Oh, Dios dice, volverán, restaurarán Jerusalén, la gloria postrera será mayor que la primera, restaurarán los muros. Ah, ya, Dios lo ha dicho, todo fácil. No tenían que luchar, que construir con una mano y con otra mano tener la espada. Se cumplió la profecía, pero tuvieron que pelear por lo que ya estaba profetizado. Hermano, estaba predestinado por Dios que regresen, sí, pero tuvieron que pelear por lo que estaba predestinado que suceda. Eso está en la Biblia. Estaba predestinado que el Mesías venga, sí, pero él tuvo que decidir ser insultado, pasar por todo lo que la Biblia decía que el Mesías, pero él tuvo que aceptar eso. Dijo, nadie me pide a mí que lo haga, nadie me quita la vida, pero estaba escrito que tenía que pasar por eso y él quiso hacerlo. Job vio eso, dijo, un día vendrá alguien que querrá ser el Redentor. Tendrá los requisitos, pero también el que lo quiera hacer. De nada vale que tenga los requisitos de Redentor y no lo quiera hacer. Hablaba la Biblia que un día habría un predicador a los gentiles, uno que sería luz a las naciones, pero tuvo que haber alguien. Usted se da cuenta que él quería, todo está predestinado. Él quería, no, él quería matarlo más bien. Hasta que Dios lo encontró, le reveló su plan, su voluntad, y luchaba y dijo que se hiciera ser anatema por amor a mis hermanos. No fue fácil, dijo. Pero he entendido el misterio, por eso dijo, quiero entender por qué. Y cuando entendió el misterio, entonces dijo, soy apóstol a los gentiles. Entonces luchó arduamente porque el mundo gentil conozca la palabra de Dios. Todas las cosas que estaban predestinadas, estaba predestinado que David llegue al trono. Pero se da cuenta las lágrimas que le costó. Casi 40 años fuera del trono. ¿Sí? Son como 40 años del reino de Saúl. Cuánta persecución, dormir por el desierto, perseguido, llorando, desesperado, herido, angustiado, de sed.
Y luego tuvieron que venir guerreros gentiles. Pero si la gente... No, si está predestinado, está predestinado. Claro, sí, hubo gente que se quedó así. Y dijeron, oye, pero no ha dicho Samuel. Sí, sabían. Pero está predestinado, ya se cumplirá, pues. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Sigamos nomás. Aquí Saúl nos paga bien. Ya Dios lo que predestinado se cumplirá. ¿No? Por eso Pablo enseñaba a su gente, dijo, fuimos llamados para que operemos en hechos que Dios predestinó para que andemos en ellos. Entonces, al mirar estas cosas, queremos ver aquí en la Biblia, este libro de Apocalipsis 10 es el séptimo sello en realidad. ¿Sí? Es el séptimo sello y es el mensaje para el tiempo del fin. Y encontramos aquí este detalle al cual debemos hacerlo frente. Esta escritura aquí, dice la voz habló conmigo. Si nosotros somos cristianos, porque Juan es el tipo del creyente, ¿sí? Entonces somos cristianos, vamos a oír esa voz que nos va a decir, toma el libro que está abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Entonces dice, yo fui al ángel y le dije que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Ahora, observe aquí. Qué tremendo. Entonces, el mensaje en el tiempo del fin está conectado a este libro abierto. De eso depende, porque ese libro de redención, ese libro ve usted de la vida del Cordero. ¿Sí? Entonces, es el título de propiedad, es todo lo que necesitamos. Entonces, cuando... miramos estas cosas, ¿cómo es que este libro no lo puede dar la iglesia? Seamos sinceros. Usted dice, mi pastor lo puede dar, este libro no lo puede dar el predicador. No dice aquí la Biblia. ¿Sí? Este libro sigue en la mano del ángel fuerte. Si el predicador lo quiere recibir, él tiene que ir a la presencia de él. Y él puede traer una instrucción, una enseñanza, un entendimiento para que cada creyente vaya igual. Porque no es una relación por grupo. Como dijo el profeta, no es Pedro diciendo, Pedro, una vez que tú vas, luego todos los demás, porque te aceptan a ti, hasta allá. ¿No? Era individual. Entonces, si somos sinceros, la voz de Dios enseña que debemos tener ese libro. Pero ese libro está en la mano del ángel fuerte, está en la mano de Dios, aún abierto. Pero cuando, vamos a decir que la persona va y pide el libro, entonces cuando la persona ya tiene el libro, va a recibir el libro, pero lo va a recibir con un entendimiento y con una orden, no humana, una orden celestial. Toma el libro y cómelo. Eso no puede quedar sin cumplimiento. Toma ese libro y cómelo. No puede quedar sin cumplimiento. No puede quedar sin que eso tome lugar. El cielo y la tierra pasará, pero esto va a tomar cumplimiento. Entonces, pero aquí es el punto que nosotros, como les dije, como hablábamos ayer, debemos entender, hay ciertos niveles, ciertas actitudes y una cierta manera en que podemos llegar hasta ciertos lugares. Pero cuando nosotros vamos a entrar a este mundo de los siete sellos, al mundo del libro abierto, ahí definitivamente las cosas cambian. Son totalmente diferentes. Y de eso debemos ser conscientes, aprender a ser conscientes. Y vamos a mostrar en la Biblia. Estábamos mostrando que para ir a la presencia, miren las cosas que tomó lugar en Adán. Estábamos mostrando eso, que para ir a la presencia del ángel fuerte, las cosas que tuvo que tomar lugar en Job. ¿Sí? Estábamos mostrando esas cosas en la Biblia. ¿Ve? Pero vamos a mostrar específicamente estas cosas aquí porque se trata de los siete sellos. Cuando no se trate de los siete sellos, hasta uno puede ser hipócrita y puede acercarse a esas verdades. ¿Sí? Porque es la gente, es el predicador recibiendo verdades por inspiración. ¿Sí? Pero cuando se trata de los siete sellos, se trata de la presencia de Dios. Los siete sellos es la presencia de Dios. El libro abierto es simplemente entrar exactamente a la presencia de Dios. Dice el profeta, ¿cómo es que a Isaías se le confió la plenitud de la palabra de Dios? Pero tuvo que ir a la presencia de Dios, donde empezó a temblar, donde empezó a entender dónde estaba el error en él.
¿Sí? Y entonces, al ver estas cosas aquí, queremos ir a la Biblia para mostrar de lo que se trata. Vamos a ir allá al libro de Éxodo. Nosotros entendemos por las cartas de Pablo que todo lo que fue escrito en el Antiguo Testamento fue para nuestra admonición. Dijo, y no solamente para cualquier tipo, cualquier tiempo, sino para los que han alcanzado los fines de los siglos. ¿Sí? Y también el profeta, el séptimo ángel, nos enseña que todo lo que pasó en el primer Éxodo es un tipo exacto de todos los eventos en el tercer Éxodo. Muy bien. Cuando va a tomar lugar este tiempo de los siete sellos, las cosas cambian completamente. Nunca en la Biblia aparecerá que otra escena. Aquí es diferente, aquí ya no puede la gente actuar igual. Los requisitos de Dios son diferentes aquí. Por eso cuando ustedes van a decir, hermano, vamos a hablar bautismo, no hay problema. Uf. Hermano, y si vamos a hablar un poquito del mundo, de todo lo que tenga que ver con los siete sellos, primero hay que cambiar nuestra actitud, hay que ponernos bien serios, reverentes, porque eso es entrar directo a la presencia de Dios. ¿Sí? Eso no es algo simple y algo sencillo. Podemos personificar, tenemos los siete sellos, tenemos los siete sellos. Está bien, cada uno tiene derecho, tiene una boca para hablar lo que quiere. ¿Sí? Pero miremos en la Biblia estas cosas. Porque los resultados al fin y al cabo son los que cuentan. Los resultados de la relación de la persona con su creador. Observe, este es Israel. Yo voy a avanzar ya por el capítulo 18 más. Ellos salen de Egipto en el libro de Éxodo. Salen de Egipto. Nosotros miramos ahí en el libro de, en el capítulo 12, ellos salen de Egipto. Han avanzado y cuando nosotros ya llegamos al capítulo 19, hay algo que toma lugar aquí. Éxodo 19, que tiene que ver y que revela exactamente el día en el que vivimos y nuestra relación con los siete sellos, con el libro abierto. Nos interesa, ¿no? Recuerden que lo que a Dios le interesa debe ser nuestro interés. Cuando a María le interesó lo que Dios le interesaba, se da cuenta que lo que pasó. Cuando a José le interesaba lo que Dios le interesaba, lo que pasó. Cuando a David le interesaba lo que Dios le interesaba. Lo mismo que dijo Josué. Si nos interesa lo que a él le interesa, él se agrada de nosotros. Sí, y si él se agradare, ¿a quién le va bien? A la persona. ¿Quién le interesa las cosas que a Dios le interesan? Nosotros pudiéramos ocuparnos en otros temas. Sí, como, no sé, cosas de esta vida. De esta vida, de no sé. Pudiéramos hablar incluso, ¿ve?, de la política, pudiéramos hablar de tantas cosas y tratar de engañarnos, que son profecías. Cierto, dijo el profeta, hay eventos nacionales, hay eventos, ¿ve?, mundiales, naturales, celestiales, que son post de señal. Pero la revelación y la verdad viene de la palabra de Dios. Y aquí en el capítulo 19 de Éxodo dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, 3 meses ya han pasado, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó Israel ahí, Israel delante del monte, porque Dios le había dicho a Moisés que lleve al pueblo ahí. Se da cuenta, le dijo, esta es la señal. Aquí, cuando tú saques a Israel de Egipto, aquí me adorarás. Entonces, cuando llegó en ese con ese objetivo, porque la
Esta escena de Israel llegando a este momento no era casual, sino que era el plan de Dios. Vamos a regresar. Donde Dios lo encuentra a Moisés. En Éxodo. Capítulo 3, debe ser. Cuando sí, dice el versículo 12, 3:12. Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto será por señal de que yo te he enviado. Cuando haya sacado a Israel de Egipto, serviréis a Dios en este monte. Bueno, entonces cuando nosotros regresamos aquí a Éxodo, el capítulo 19. Dice el versículo 3: y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Observe, ¿no? Entonces mire el mensaje que empieza Dios a dar ahí. Si oyereis mi voz, lo más preciado que es para Dios, que prestemos oído a lo que es su voz, lo cual es su palabra. Si diereis oído, si nos interesara minuciosamente las profecías, las escrituras asignadas para el día en el que vivimos. ¿Sí? Entonces dice: y guardaréis mi pacto, vosotros seréis. ¿Cuál es el pacto? Puede leer en Hebreos 10, en Hebreos 8. Dijo, era la palabra de Dios en la mente y en el corazón del creyente. ¿Sí? Ese era el pacto nuevo que Dios iba a establecer allá, del cual pacto este es un tipo aquí. Entonces, si guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. No, mía es toda la tierra. ¿Se da cuenta? Por eso, pues, nosotros de verdad que nos acercamos a alguien que tiene recursos ilimitados. No nos acerquemos nunca con negativismo. La cosa es que le agrade la vida suya y le ponga en servicio. Cuando Dios le pone en servicio, pues tiene los recursos para moverlo a aquello en lo cual Él le pone a servir. Fuera de eso, va a ser difícil. Entonces, dice aquí, el versículo 6: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Ese es el plan original de Dios. ¿Sí? Y es el plan que aún Dios no ha cambiado. Me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Es lo que Pedro viró y habló esto allá. Un real sacerdocio. Entonces, estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Muy bien, dice. Esto es lo que yo tengo para ustedes, pero aquí viene. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en la presencia de ellos todas estas palabras que Jehová había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. El pueblo ha dicho que sí, Señor. Muy bien, le dice. ¿Aceptan? Yo quiero hacer de ellos lo mejor de lo mejor. Lo que nunca se ha visto. Una nación como jamás ha estado. Sobre todas las naciones que se ha visto, yo quiero colocarlos a ellos sobre todo. Lo mismo es el plan de Dios con cada cristiano. Si Dios lo toma a usted como cristiano, quiere hacer de usted un cristiano que jamás se haya visto.
una cristiana que nunca se ha visto en la tierra, de esa calidad, de esa relación con Dios. Dios no ha cambiado su plan, pero lo único que estorba es que nosotros nos pongamos contentos con algo que todavía se ha visto. ¿Sí? Con algo que todavía no es normal, porque eso todavía nos ata a las circunstancias. Cuando uno vive en ese mundo de lo normal, las circunstancias siempre lo atan, porque él siempre vive mirando a lo natural. ¿Sí? Él siempre vive mirando a lo natural, y lo natural lo vuelve negativo sin darse cuenta. De repente ve que el niño se porta mal, ya no, con este niño no se puede. ¿Se da cuenta? Y él se pone negativo, él desactiva su fe, desconecta su fe, cuando debiera ser al revés, cuando ve que el diablo se está ensayando, cuando ve que el diablo aparentemente está ganando, uno dice, mentira que tú puedes ganar, diablo. Simplemente Dios me entregó a mí esa responsabilidad. Y tal vez en el mundo natural, quién sabe, ni me preste atención. Pero yo tengo adentro un alma en la cual he recibido la palabra de Dios. Y ahí yo rechazo la victoria del diablo en mi hijo, en mi hija, en mi casa, en mi esposo, en mi esposa. Pero ¿cuál es el error de la gente? Miro lo errado. No, ya no se puede. Y proyecto incredulidad. ¿Se da cuenta? La otra cosa es miramos la palabra de Dios y vemos y esa cosa. De pronto empezamos a mirarnos a nosotros. Uno es muy egocentrista. Solamente vive mirándose a él. Hermano, ya dice, hermano, es que yo todavía me falta esto y que me falta. Hermano, ya sabemos que somos una falla 100%. Ya no, eso no es novedad, no es noticia. Es que estoy buscando qué más son mis errores. Ay, hermano, tal vez estoy errado en algo. No, tal vez. Sí, como dijo, y si no leía Isaías 1, pues. Dijo, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay nada bueno. Si no, herida, hinchazón, podrida llaga. Es una ignorancia peor que el asno, peor que el buey que conoce a su dueño. ¿Sí? Esa es nuestra condición. Pero si la gracia de Dios nos alcanzó su palabra, ¿sí? Yo no voy a elevar que mi carácter, que mi manera de ser es más grande que la palabra de Dios. Jamás. Simplemente voy a entender, Dios me dio algo más grande que lo que me ha dado esta naturaleza humana. Y no pueden permanecer los dos reinos en mí. Uno tiene que caer y va a caer. Aleluya. Uno tiene que saber cómo dirigirse a eso. Hermano, es que yo esto, es que yo lo otro, es que yo. Digo, lo que está dando, yo, que no hay donde Dios se meta ya. Ya no hay donde Dios se meta. Pero entonces uno tiene que saber cómo toma lugar estas cosas. Entonces Dios le dice, muy bien. Dios dice esto, Dios dice que quiere hacer de ustedes una vida cristiana que jamás se haya visto. Cuando nosotros no aceptamos eso, hermanos, somos aquellos en los cuales Dios nos da confianza y nos coloca delante de nosotros circunstancias adversas para ver qué hacemos con ellas. Cuando Dios vio el caos de la oscuridad, Él declaró, sí a la luz. Miró, nada de luz, no hay problema, nada. 100 años, nada, no hay problema. 200, no hay problema. Eso no va a quedarse para siempre. 500 años, no, 800 años. Empezó por ahí, ya está. ¿Se acuerda cuando Dios le dijo a Elías? 3 años y medio de sequía, Elías le dijo a su siervo, anda, mira allá al mar. Y empezó a mirar. ¿Qué ves? Le dijo, ¿es algo de nube? No, no hay nada. Vuelve de otra vez. ¿Algo? No, nada. Vuelve de otra vez. Le dice. Pero ya te dije que no hay. Sigue volviendo. ¿Sí? ¿Sabe por qué? Ya se restauró el altar. Ya se hizo el sacrificio. Ya Dios lo vindicó, ya lo aceptó. Ya no puede quedarse la sequía. Pero todavía no hay. Anda, vuelve otra vez.
¿No hay? Vuelve otra vez. Cuando de pronto dijo, hay algo pequeño como una mano, córrele. ¿Se da cuenta? Para los demás, ¿qué una pequeña nube? Y además, ¿cuántos años? Que no llueve, terrible situación, y una pequeña nube. Una pequeña escritura, ¿ve?, puede cambiar nuestra vida. Y lo hará. Solamente hay que decidir a quién hacemos protagonista, a quién le creemos. Uno de los grandes errores es estar tanto hable y hable de los muros de Jericó. Que los muros, que son grandes, que ciudades amuralladas hasta el cielo. ¿Sí? Y que los gigantes. Y así a veces uno viene, hermano, es que yo me doy cuenta, es que yo esto, y que yo soy así, es que yo. Hermano, olvídese de usted. Ya pues, que no se cansa ya tantos 20, 30, 50 años ya con el yo. Vuelva a una vida nueva. Al mundo del real autor de la vida. Y vida en abundancia. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta aquí, Dios le dice, quiere hacer de ustedes, dice Moisés, ¿qué noticias? ¿Sabe qué dice el Señor? Dice que quiere hacer de ustedes una nación que jamás se ha visto. ¿Nosotros? Sí. Es la misma noticia, hermano. Dios quiere hacer de ti un cristiano que nunca se ha visto. Sí, que yo no soy digno. ¿Qué acaso novedad? Y es más, Dios no lo sabe hoy. Ya lo sabía pues millones de años atrás. ¿Sí? Es que pero, nada. Simplemente, ve, lo dice. Si Él lo ha dicho, si Él lo ha determinado, es porque lo puede hacer. Solamente que de ahí en adelante hay que agradarle a Él. ¿Sí? Hay que caminar. Entonces les dice, observe cómo Dios llega al monte y le dice, llévale esta noticia a la gente. Diles que quiero que sean un mundo de real sacerdocio. Un mundo de un especial tesoro de todo el universo. Mire las maravillas del universo. Y eso de lo que conocen y pueden ver con sus telescopios. Y lo que no ven. ¿Ah? Pero de toda esa maravilla, dijo, yo quiero hacer de ti, Israel, el especial tesoro para mí. ¿Sí? Eso es lo que le dice. Anda, da esas noticias al pueblo. Gente santa. ¿Sí? Estas son las palabras que le dirás a Israel. Esa es la propuesta de Dios. Esa es la propuesta de Dios para usted. Como cristiano, como joven. ¿Quiere ser usted uno que nunca se ha visto? Hermano, pero es que yo no tengo educación, yo no tengo. Hermano, todavía con eso. ¿Quién no tiene ahí a Pedro? ¿No tiene a Juan como ejemplo? Hermano, es que mi vida es sucia. ¿No tiene ahí a Rahab como ejemplo? Hermano, es que yo soy medio loco. ¿No tiene a Gadareno como ejemplo? ¿Ah? Ya, pues, hermano. Dios mostró que lo que Él se propone hacer, lo puede hacer. Por eso cuando nos acercamos, tenemos que acercarnos libres. Ahí la presencia de Dios, olvídese del yo. Simplemente Él es el protagonista. Ahí ya no hay nada, ya. Más bien, cuando alguien quiere, hoy te acuerdas de esto, guarda eso por allá, no traigas aquí. ¿Se da cuenta? Entonces, dice, esas son las palabras que le dirás al pueblo de Israel. Moisés llamó a los ancianos del pueblo, les expuso en presencia de todos, de ellos, todas las palabras que Jehová había mandado. Es el plan de Dios. Han salido de Egipto, no solo es sacarlos de Egipto, hermano. Gloria al Señor, salí de la denominación, salí de allá. ¿Para qué? ¿Para qué? Dios se sacaba de ese pueblo. Quiero hacer de ti lo que nunca se ha visto. ¿Sí? Porque en lo natural, esta gente de hoy han hecho lo que no se ha visto desde los días de Noé. Son ingenieros como nunca se ha visto. Son aviadores como nunca se ha visto. Son guerreros como nunca se ha visto. Porque en los días de Noé eran los hombres de renombre, los gigantes intelectuales, desde que hubo esa hibridación. En lo natural ahí está la gente. ¿Sí? Ellos pueden conducir sus autos pues a 400 kilómetros por hora y son como nunca se ha visto.
Tienen dinero como nunca se ha visto. Tienen logros como jamás se ha visto. Túneles por debajo del mar, atravesando cerros, no se detiene. Hay quien lo detenga al hombre aparentemente. ¿Sí? Porque tienen recursos para ello. Supieron sacar los recursos. ¿Dónde estaba todo? En la tierra. Entonces, pero Dios, cuando saca a Israel de Egipto en el primer éxodo, luego le dice, ya llegaron a este monte, ahora sí. Quiero que sepan, no les saqué solo por sacarlo. Yo les saqué porque tengo un plan para ustedes. ¿Sí? Pero yo nunca he sido nada. Sí, ya lo sé. Ya lo sé. Es que no sé qué me da. Ah, hermano, no se haga ya el especial, pues. Si es que yo me da vergüenza, es que nunca he estado acostumbrado. Es como que usted va a subir. Muy bien, va a subir al avión. El avión es que me da miedo, es que este quiere. ¡Sube! ¡Rápido! Aprovecha la oportunidad. Igual hoy. Dios dándonos la oportunidad. Como les dio a ellos, solo que esto era un tipo. Pero esta es la realidad que nos toca vivir. Entonces dice, y cuando le, y escuche esto, esto es la propuesta antes de lo que va a venir. Porque dice, Dios dice, ¿aceptan? Diles, si aceptan ser ese pueblo. Entonces dice, él les refirió y el pueblo dijo, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Moisés refirió a Jehová, según Moisés dice, ¿qué dice el pueblo? Anda, diles, yo quiero hacer con ellos como jamás se ha visto un pueblo. Anda, diles, quiero hacer reyes y sacerdotes. Diles, diles a todos, comunícales. A ver, ¿qué dicen ellos? ¿Sí o no? Entonces él vino, habló, y le dijo, ¿qué dice? Entonces Jehová, Moisés fue y refirió a Jehová las palabras del pueblo. Dicen que sí, Señor. ¿Se da cuenta? Pero no eran sinceros. Y Pablo dijo, eso se escribió para que nosotros no cometamos el error que ellos cometieron. Cuando usted lee estas cosas, confróntese con la Escritura. ¿Realmente quiere una vida cristiana que nunca se haya visto? Porque si usted está hablando de rapto, se va en rapto un nivel de vida cristiana que jamás ha estado en la tierra, pues hermano. Por eso es que Dios propone, porque es el fin de la caída. Es volvernos a la condición de Jesucristo. ¿Sí? Antes de la caída, al principio. Entonces, cuando nosotros caminamos y nos confrontamos con la palabra de Israel, o queremos solo ser miembros de iglesia, debemos ser muy sinceros en este caso cuando vamos a confrontarnos con este tema, porque estos temas de los siete sellos, exactamente los siete sellos, va a mostrar aquí que los siete sellos vienen por causa de que el pueblo acepta ser un pueblo sobre todos los que jamás han estado en la tierra. Para eso son los siete sellos. ¿Para traer qué? Reyes y sacerdotes, real sacerdocio. ¿Qué dice Apocalipsis 5? Tomaron el libro, toma el libro del Cordero. ¿Nos has hecho qué? Reyes y sacerdotes. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vamos a tocar este tema, no lo toquemos solamente, vamos a entrar, gloria al Señor, para conocer el mensaje. No, en su corazón debe haber esa respuesta a Dios. En su corazón, la misma pregunta Dios dirá, diles al pueblo, ¿quieren ser? ¿Sí? ¿Quieren ser mi especial tesoro? ¿Sí? ¿Quieren ser real sacerdocio? ¿Quieren ser un pueblo sobre todos los pueblos? No es que dirán que soy sobre. Usted no tiene que tener en cuenta lo que diga la gente ni lo que diga usted. Usted solo debe responder a lo que él pregunta, a lo que él propone. A eso es a lo que debemos centrarnos. Entonces, cuando miramos aquí, dice Moisés, le dijo lo que el pueblo había respondido. Escuche, han dicho que sí, muy bien, le dice. Entonces Jehová dijo a Moisés, si ellos dicen que sí, entonces yo vengo a ti en una nube espesa. Dios viniendo a su profeta en una nube. ¿Para qué? Para hacer de ese pueblo del profeta un pueblo que jamás ha sucedido. Una vez que Moisés se refirió a Jehová, la palabra del pueblo, entonces Jehová dijo, y aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. ¿Qué escena es esto?
¿Qué escena es? Yo voy a leer un poquito aquí el mensaje para que usted vea lo que estamos leyendo aquí en la Biblia. Porque nosotros leemos esto y no sabemos desde dónde se ubica. ¿Qué parte de la escritura es en realidad? Yo voy a mostrar que les estoy leyendo, ¿ve?, el misterio de los siete sellos. El venir de Dios para abrir los siete sellos. Mensaje de velamiento de Dios o de velando a Dios, párrafo 300. El párrafo 300 del mensaje de velando a Dios dice así: la columna de fuego apareciendo visiblemente entre nosotros hoy, identificando que el mensaje está correcto, como lo hizo en el monte Sinaí. Recuerden, antes de que el verdadero mensaje saliera, Moisés predicó y los guió fuera de Egipto. ¿Para qué los sacó de Egipto? Para que reciban el mensaje. Por eso cuando Dios nos saca de la denominación, es para recibir el mensaje. Porque el mensaje no lo podemos recibir en la denominación. El mensaje no lo podía recibir en Egipto. Entonces Dios lo sacó de Egipto, dice, antes que ellos recibieran el mensaje, antes de que ellos pudieran recibir el verdadero mensaje, Moisés predicó y los guió y los sacó fuera de Egipto. Pero allí, escuche, antes de que los verdaderos mandamientos fueran dados, dice, allá eran los 10 mandamientos y alrededor de eso toda la doctrina, que son aquí los sellos fueran traídos. Antes, dice, que los sellos fueran traídos, Dios descendió delante de la gente y probó que Moisés fue enviado por él en una columna de fuego. Entonces, cuando nosotros estamos leyendo aquí, dice, antes, Dios está a punto de traer el mensaje que el pueblo necesita, que haría el mensaje que haría de Israel una nación que jamás se ha visto. Pero antes de eso, Dios tuvo que sacar a Israel de Egipto, igual como sacó a cada creyente de religiones erradas. ¿Sí? Entonces, dice acá, dice el versículo 9, estábamos en Éxodo 19:9. Jehová dijo a Moisés: yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Voy a hacer eso. Antes que la nube aparezca, Dios le dijo: yo voy a enviar, te aparezco en una nube. Y dice, Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Así, sí, sí, está bien que Dios haga eso, le dice. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿aceptan que yo voy a venir en una nube? Ahora escucha, aquí está el misterio, hermano, y aquí está el secreto. Y aquí es lo importante. ¿Por qué? Yo le dije, ¿quieres ser un pueblo especial? Sí. ¿Quiero que te vaya bien? Sí. Muy bien, le dije. Lo siguiente, yo voy a venir a vindicar tu mensaje. Yo voy a venir a aparecerme delante de ellos. Yo te voy a aparecer, voy a vindicarte a ti. Diles, ¿está bien? Y el pueblo respondió que sí. Entonces, dice el versículo 10, Jehová dijo a Moisés, ¿se da cuenta que Dios no hace si el pueblo no acepta? Entonces Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos. Muy bien, voy a descender. No, pero en mi presencia no pueden estar sucios, y mi presencia no pueden estar de cualquier condición. Laven sus vestidos, santifícalos, y estén, escuche, estén preparados para el día tercero. Porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí, y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. Dios aquí pide ciertas actitudes al pueblo y le pone ciertos límites. No hizo esto en otra ocasión.
Pero en esta ocasión y en esta escena, dice: señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. Entonces Dios le dice a Moisés: mira, yo voy a descender, pero ¿sabes qué? Haz un límite. Entonces hicieron el límite, tal vez plantaron palos, lo que sea. La cosa es que hicieron un límite. Entonces dile al pueblo: si traspasan eso, morirá. No lo tocará a mano, porque será apedreado o asaeteado. Si animal o sea hombre, no vivirá. Ahora dice: esto es tan sagrado. Si yo voy a descender, y yo voy a descender para cambiar completamente la condición de ellos, de adoberos a la nación sobre todas las naciones, de esclavos, de prisioneros, ¿sí?, a mi especial tesoro. Pero tienen que tener una actitud correcta. Tienen que saber comportarse en mi presencia. Tienen que saber limpiarse, tienen que saber santificarse. Y tienen que entender, hay un límite que ellos nunca deben traspasar. Quisiéramos ir más allá. Si, así si animales, muere. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Entonces, Moisés descendió y les dijo todo eso y preparó al pueblo. Y cuando Dios descendió, dice la Biblia, el versículo 16: aconteció que el tercer día, este límite y esta advertencia era antes que descienda. Pero aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. Se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Y Moisés hablaba y yo le respondía con voz tronante. El pueblo estaba viendo un profeta vindicado a los ojos de ellos. El pueblo que Dios quiere hacer de ellos una nación que jamás ha visto, ve que Dios les está enviando un profeta vindicado, ¿sí?, por él mismo, porque él lo escogió, porque él lo envió ante ellos. Primer Éxodo. Dice el versículo 20: descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte. Y Moisés subió, nadie más podía ir. Y Jehová dijo a Moisés: desciende. Escuche, ahora Jehová le dice a Moisés: desciende y ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová. Ahora, ya le ha puesto los límites, ya se le ha dicho que no traspase. Moisés, ven aquí, dice, y a Dios descendió. Antes que Dios descienda le había dicho eso, ahora Dios ya descendió ya. Y luego dice Moisés: ven, que anda otra vez y dile al pueblo que no traspasen los límites. Pero si ya le dije. Observe. Moisés subió, dice el versículo 21. Y Jehová dijo a Moisés: desciende y ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Si traspasan esos límites, donde solo tú puedes entrar, la muerte se va a enseñar de todos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga estrago en ellos. No puede ser un sacerdote en cualquier condición. Escuche, Moisés dijo a Jehová: si el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, ¿por qué tú acaso? Tú dices, no nos has mandado diciendo: señala límites al monte y santifícalo. Pero Señor, ¿sí? ¿Por qué me dices que él los diga? ¿Acaso no nos has mandado ya? ¿Acaso no están los límites ahí? El pueblo no va a traspasar. Moisés confiaba en la gente. Pero Dios está mostrando cuál sería el problema por la que la gente moriría. Amén. ¿Sí?
Dios está revelando, ¿sí?, que Satanás buscaría llevar al pueblo en un deseo de traspasar el límite puesto por Dios. ¿Sí? De ir más allá, oh hermanos, de ir más allá del límite señalado por Dios. Y Dios, tan interesado que el pueblo no falle, registró estas cosas. Entonces Dios le dice a Moisés: anda y diles que no traspasen. Pero Señor, ¿pero acaso no ya nos mandaste? ¿No les he dicho ya? Observe el versículo 23. Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí. No te preocupes, Señor, el pueblo no va a subir, porque tú nos has mandado diciendo: si señala límites al monte y santifícalo. Y ya lo ha hecho, dice. Y Jehová le dijo: ve y desciende, y subirás tú y Aarón, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que hagan ellos estrago. Pero Señor, ve, desciende, dile, dice, y luego te vuelves otra vez. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Dice el profeta aquí, los siete sellos, tipo de los siete sellos en el tercer éxodo, están a punto de ser revelados. ¿Sí? El libro está a punto de ser entregado a Moisés. ¿Sí? Y el pueblo está en la presencia de Dios. Está viendo cómo la palabra de Dios viene a Moisés. ¿Sí? Pero se requiere cierta instrucción, porque hay peligro mortal ahí. Si no sabe el pueblo respetar los límites puestos por Dios. Puestos por Dios. Por eso le digo, cuando usted se acerca, cuando usted toma y se acerca y usted sabe, estoy leyendo algo que tenga que ver con los sellos, cambie su actitud. Tenga la actitud correcta. No vaya a pensar, puedo leer el misterio de Dios, puedo leer el libro abierto de cualquier, con cualquier actitud. No traspase los límites. Por eso que hay mucha gente muerta, porque muerte significa separados de Dios, por no entender lo que significa estos temas asignados en la palabra de Dios. Entonces Moisés dice: descendió y se lo dijo al pueblo. Y cuando el pueblo una vez más fue advertido, entonces empezó Dios, Éxodo 20, a traer a escena los 10 mandamientos. Y alrededor de los 10 mandamientos trajo a escena Éxodo 21 la ley del esclavo, la ley del jubileo, la ley de la libertad, la ley también de la marca de la bestia. Todo eso fue revelado ahí, y todo eso fue revelado aquí en los siete sellos. ¿Sí? Entonces el profeta dice, ¿cómo interpreta el profeta estas cosas? Quiero leer en el mensaje el develamiento de Dios, el párrafo 156. Por eso recuerde, cuando dice anda y tome el libro, ¿de qué libro se trata? Se está tratando del libro de los siete sellos. Se está tratando del mensaje de la hora, del mensaje para nosotros. Entonces, hermano, no podemos nosotros venir y tomar como que fuera cualquier mensaje, y en cualquier condición, en cualquier actitud, con cualquier clase de vida errada. Usted dice, no pasa nada. Dios ya dijo lo que pasaría. ¿Sí? Dios ya dijo lo que pasaría. Entonces, cuando el profeta muestra aquí en el párrafo 156 el develamiento de Dios, o el develando a Dios, párrafo 156 dice: miren, Dios advirtió a todas las personas de no tratar de seguir a Moisés dentro de ese velo, porque si lo seguían serían imitadores. Dios está mostrando, hermano, ¿por qué? ¿Qué quería mostrar allá? Allá quería mostrar: un día yo revelaré el misterio por el cual la gente allá no se cumplió como debería ser. Israel cayó, Israel se volvió prisionero, lo encontramos en los días de los jueces, ¿no?, huyendo y escondiéndose, hasta que Gedeón despertó y dijo: ¿cómo? Si Dios está con nosotros, ¿por qué? Pero estas escrituras de que yo quiero hacer de este pueblo un real sacerdocio, de que quiero hacer de este pueblo un pueblo que sobre todos los pueblos, no va a quedar sin cumplimiento. No va a quedar sin cumplimiento. Pero Dios está mostrando que cuando sea el tiempo de llevar a cabo la instrucción, de llevar a cabo el traer de Dios los recursos para cambiar la condición de esa gente, para cambiar la condición de ese pueblo que ya no está en Egipto, pero que está siguiendo un mensajero, un profeta que lo está liberando de Egipto, y por el cual Dios les está guiando a su promesa. En ese tiempo Dios está mostrando que
El problema sería que la gente no respetaría los límites que hay un lugar donde solo Moisés puede ir. ¿Sí? No, yo también puedo ir y escuchar a Dios, claro. No, solo Moisés podía ir adentro y traer lo que Dios le daba para su pueblo. No se puede cambiar eso. La gente puede decir, no me gusta, ¿cómo puede ser? ¿Que acaso Dios no me puede inspirar a mí? Bueno, Datán Coré trató de hacer eso. Pues, la tierra se abrió y lo estragó. ¿Sí? Entonces el profeta dice aquí, todos los demás que quieran ir más allá, hermano, no, claro, en el mensaje no está. Tampoco en la Biblia. Pero no tiene que estar todo en la Biblia y en el mensaje, porque hay misterios fuera del libro, ¿no? ¿Sí? Recuerde, eso usted puede hablar en bautismo, en lo que, cualquier tema. Pero cuando, ¿por qué? Esto no se le pidió cuando van a salir de Egipto. No, no se les pidió una actitud tan santa, tan respetuosa, tan solemne. No se les pidió eso, pero aquí, su profeta dice, justo antes que los sellos sean traídos, ¿sí? Justo allá en el monte Sinaí, después que los sacó de Egipto para recibir el mensaje, dice, el mensaje de ellos que vino a Moisés. ¿Se da cuenta? Por un tiempo Moisés predicó sin su mensaje. Igual, el séptimo ángel predicó algunos años sin su mensaje. Pero luego le llegó su mensaje como Moisés. Pero ese mensaje, cuando viene, oh hermano, ahí. Muchas cosas que debemos tener en cuenta. Entonces dice, Dios advirtió a todas las personas de no tratar de seguir a Moisés dentro de ese velo. Imitadores, hombre, mujer, sacerdote, quien quiera que fuera, o que tan piadoso fueran, o que hombre fuera, cuanto honor, cuanto ellos fueran, él advirtió que Moisés venga solo. Si algún hombre o algún animal lo tocare, tendría que ser matado allí mismo. Nunca entren detrás de ese velo. Ese velo, escuche, pertenece a una persona. Ese mensaje es uno. En el templo, un hombre entraba una vez al año, ungido, arreglado para entrar, no para sacar la palabra, sino para ofrecer sangre, aún para entrar ahí delante de ella. Era solamente uno, cualquier hombre moría. Entonces ellos ahora mueren espiritualmente, porque este es un velo espiritual. Allá era un velo natural, ¿no? Una frontera natural. Y así sucesivamente. Y usted puede seguir leyendo, ¿no? De lo que se trata esto. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta lo sagrado que era para Dios, ¿sí? Cuando Él está tipificando la revelación de los siete sellos, su profeta dice: ahí solamente podía entrar uno. Una persona ahí. En este caso era el profeta mensajero, podía entrar a la presencia de Dios, traer el mensaje. Por eso que aquí en Apocalipsis, cuando Moisés va allá, no había mensaje. Pero cuando Dios da orden a nosotros, aquí en Apocalipsis capítulo 10, si usted lee el versículo 8, dice, la voz que oí habló otra vez conmigo y dijo, ve y tome el librito que está abierto. Observe. Ve y tome el librito que está abierto. ¿A quién Dios le abrió el libro? A Moisés, allá. ¿A quién Dios le abrió el libro? A nuestro Moisés aquí. Entonces nosotros podemos ir a tomar el libro, no, nada diferente a lo que ya está abierto, ya no hay nada para abrir. Por eso, en este día, alguien que dice que se acerca a la presencia de Dios y trae algo aparte de lo que ya está abierto, eso no es en la presencia de Dios hoy. Porque el que entre en la presencia de Dios va a recibir el libro ya abierto. ¿A quién le abrió Dios el libro? Digo, anda que Dios te abre el libro. No, ya está abierto. Ya Dios abrió el libro solo a uno, a Moisés allá. Nadie más puede entrar a eso. Ahora lo siguiente, el pueblo iba a entrar a la presencia de Dios a recibir el libro, pero ya abierto.
Por eso en este día, si yo me acerco, va a recibir revelación. Aparte de lo que ya está abierto, juzgue usted si eso no es Dios. Juzgue usted si alguien podría venir y empezar a dar tipos, símbolos, cosas que no están para nada. ¿Sí? Dentro del libro ya abierto. Podrían parecerse, obviamente. San Mateo 24 dijo que serían parecidos. Tal vez revelación. No negamos que sean revelaciones. Y parecidas, seguro. Pero tiene que ser las que ya están. Tiene que ser el libro ya abierto. ¿Se da cuenta? Y se requería cierta actitud. Por eso le digo, si hay algo a lo que nosotros debiéramos entrar es a esta condición, que en la condición en la que Pablo vivía. Cuando nosotros vemos aquí en Primera de Corintios, capítulo 2, Primera de Corintios capítulo 2, dice: así que hermanos, este es Pablo, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber nada, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo. ¿Se da cuenta lo tremendo? Y a este crucificado, y estuve con vosotros con debilidad, con mucho temor y temblor. ¿Cómo me moví? De esa manera, temblando. Y el profeta dice: ¿de qué cree que temía Pablo? No, pues no, del diablo, no. De lo que pase en su vida. Temor y temblor, dice, porque ni mi palabra ni mi predicación fue con palabra persuasiva de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Pablo entendía que una de las cosas más delicadas, ¿sí?, más solemnes, es hacer correr la palabra de Dios. Es una de las cosas, humanamente, con mente humana, dijo el hombre animal, ¿no? Si no leamos, cuando estoy hablando de estas cosas, dice, el mismo Pablo aquí en el versículo 14, por el cual, pero el hombre natural, la versión antigua dice el hombre animal, el hombre normal, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, no lo percibe, no lo capta, por eso que no tiene la actitud correcta, porque para él son locura, son locura para él, dice. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Ahora dice, pero en cambio el espiritual, ¿qué? Juzga todas las cosas. Él es minucioso en cada detalle de la Escritura. ¿Sí? En cada detalle de la Escritura. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que para entrar a la presencia de Dios, bueno, no podía entrar cualquiera y no de cualquier manera. Por eso cuando el sacerdote tenía que ir al lugar santísimo, tenía que estar vestido de cierta manera, lavado de cierta manera. Y usted tiene todos los tipos. Y si hay tiempo, tal vez iremos colocando algunos en el camino. Pero, ¿de qué se trataba este libro? Se trataba de entender, nos estamos acercando a algo que es sagrado para Dios. Dios lo declara, la Biblia lo declara, el mensaje lo declara, que si nos metemos, dice, fuera de lo que Dios asignó solo a un solo hombre, eso nos haría
imitadores, no sería personificadores del cristianismo. Y eso es lo que debemos cuidarnos. Eso es lo que debiera cada cristiano. Una vez que yo voy a tomar la palabra de Dios, debiéramos caminar. Oh, hermano, ¿qué nos creemos? Que Pablo dice cuando se trataba de la palabra de Dios, él andaba con mucho temor y temblor, cuidándose que la fe de la gente no vaya en sabiduría humana. Nosotros hablamos, y no me acuerdo, pero más o menos es así, por allá y por acá, creo que no. Y además, uno de la denominación dijo eso, y también el Papa ha dicho eso. Y mezclamos, y que Obama, y que Trump dice eso. ¿No es cierto? Y que Putin dice eso. ¿Qué tiene que ver con el séptimo sello? Entonces, esta es la clave en esta hora. Cuando nosotros vamos a acercarnos a estudiar este tipo de sermones, se requiere que entendamos, estamos caminando por un terreno tan peligroso, porque si presionamos mal cualquier botón de la escritura, puede que no pase nada aquí. Pero en el mundo de Dios, Él queda desagradado. Porque Dios dijo, puede, ellos lo traspasan, pero el problema es que dijo, yo acabo con ellos. ¿Sí? Haré estrago, yo dijo, haré estrago. Ellos lo traspasan, tal vez se diviertan, salten, griten y tal vez tengan un mes por ahí de distracción. Dijo, pero yo acabo con ellos. Y eso es lo que no quisiéramos un día, encontrarnos con la ira de Dios. Que puede que la ira se prolongue. Así como dijo, está bien, los perdono. Pero no van a entrar. Solo es un retraso del juicio. 40 años nada más van a retrasarse, pero se va a cumplir ese juicio que Dios decretó. Entonces, cuando nosotros miramos estas cosas, nos damos cuenta, siendo tan sagrado, hay algo que debe establecerse en nosotros. Considerar de una manera seria esas verdades. Realmente lo consideramos que es un terreno sagrado. No, hermano, es tan sagrado que Dios dice, haz un círculo, haz una frontera, y marcó. Santifícalo, listo, nadie puede pasar, sí, todo, ya está, va. Llega arriba, Moisés, ven acá, le dice. Dios desciende, ven acá, ya. Señor, ¿qué? Desciende y diles que no traspasen. Pero ya les dije, ¿acaso no les manqué frontera? No me dijiste, ve y diles. ¿Por qué? No tendrán el respeto suficiente, se meterán más allá. Empezarán a considerar más importante, hermano, lo que el pastor dice, lo que el predicador dice, que lo que Dios está dando a su mensajero, que lo que Dios ya dio. Por eso dijo, el cristianismo en este día no esté basado en traer nuevas revelaciones, sino en ir y traer el libro ya abierto, ya abierto. Ve y toma el libro que está abierto. Simplemente será. Por eso cada cosa que usted va a ver, que ya está en el mensaje, ya está ahí. Hermano, algo más que venga, ya está abierto. Y cuando Dios lo va a abrir, nadie debe traspasar el límite. Y cuando van a ir ahora el pueblo a la presencia de Dios, no van a ir como Moisés ya, a recibir nueva revelación, a añadir a lo que ya se abrió. No, tenemos la Biblia, tenemos el mensaje, pero falta de interés de mirar cómo será la obra de Dios en el tiempo del fin. ¿Sí? Entonces la gente dice, yo hago de esta manera, es que yo siento así, yo siento. Seguro, hermano, usted puede sentir muchas cosas, pero Dios tiene leyes ya establecidas en su palabra. Y eso debe interesarnos, ¿sí? Por eso dice, yo voy a hacer de ustedes un pueblo que jamás se ha visto y voy a traer los recursos para ello, ese era el libro abierto. Y nada evitará que ese pueblo sea, ¿ve usted? Creyentes que nunca se ha visto. Hay gente que tiene don. Dios puede tomar ese pequeño don, usarlo y ungirlo en tal gran magnitud que jamás se ha visto. Lo desea, lo ha hablado, Él lo propone a su pueblo.
Ve y diles. Y quiero que me respondan, ¿quieren o no quieren? Lo mismo. ¿Qué quiere usted para su vida? Como creyente, como joven, ¿qué quiere usted que Dios haga en su vida? ¿Lo que Él dice que quiere hacer? ¿Lo acepto o lo rechaza? Usted responde. Pero vamos a tener fe que usted va a responder correctamente. Pero para ello requiere entender el plan de Dios. Aleluya. Muy bien. Entonces, una vez que entendemos eso y entendemos lo sagrado que es y entendemos qué vamos a recibir, qué vamos a hallar, simplemente, como le dije, se dieron vuelta y empezaron a buscar en la tierra que ya tenían y ahí hallaron los recursos para traer una nueva vida a esta tierra. Los recursos ya estaban en la tierra donde ya estaban ya. Y para que nuestra vida cambie, simplemente vamos a ir a los mensajes que ya tenemos, a la Biblia que ya tenemos. Solo que vamos a escarbar muy adentro y todo eso va a cambiar la condición de la gente. Por eso a veces hay gente que espera que suceda algo más, que no sé qué, no sé cuánto. La obra final, la instrucción final es que el pueblo vaya y tome el libro que ya está abierto. Muy bien. Entonces, nosotros estábamos mirando el mundo de la hibridez, cómo obraba este espíritu, cómo cabalgaba, cómo trae escena a la muerte, y nosotros mostramos en el cuarto sello que es el cabalgar final de Satanás. Hoy cabalga aquí, pero luego terminará en la gran tribulación, el mismo cuarto sello. Pero cómo viene de escena, nos dimos cuenta que es una mezcla, que es una hibridación. Y para ello, para descubrir lo que es y cómo toma lugar aquí, minuciosamente se da cuenta que todas las enfermedades hoy no son vistas al ojo humano, son detectadas, son virus, en laboratorios vistas. Entonces, cuando nosotros miramos estas cosas y estos virus del infierno, para que Satanás traiga escena a la muerte, el caballo amarillo, él junta estos tres poderes, lo cual son los tres primeros sellos. Y para acercarnos a mirar la revelación de los sellos, vamos a ir a pedir el libro abierto. Ya está abierto, ¿sí? Pero si nos la da eso, toma y cómelo. Cómelo. Y queremos considerar esas palabras. Queremos prestar atención a esa orden. El libro que va a dar él no es para guardarlo. Su lugar del libro, ¿ve? Es el vientre de la novia. Cómelo. Entonces, vamos a ir a mirar ahora sí el primer sello. Hemos traído muchas cosas, hemos predicado bastante de esto, que creo que nos dan los recursos ya bastante importantes para captar ya más detalles. Nosotros mostramos aquí vamos a leer el primer sello, capítulo 6 de Apocalipsis. Primer sello. Dice así: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los seres vivientes, de los cuatro seres vivientes, decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía arco y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. Dos versículos. El primer sello. ¿Qué es? ¿De qué se trata? Porque este es el libro. Y nosotros, según hoy, si venimos, no somos ese único hombre. Sabemos que ya fue, ya está. Entonces ahora entendemos que ya está abierto.
Y cuando Él abrió estas cosas, nosotros podemos mirar de la manera en la que fueron enfocadas estas cosas y es ahí donde queremos poner mucho interés. Por eso vamos a ir bien lento, ¿sí? No vamos a apurarlo en su comer, porque estamos, es sentarse a la mesa y comer, porque si vamos a recibir luz para comer, y es que, leamos de nuevo entonces. Entonces dice, el Cordero toma el libro, pero luego dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. ¿Quién, primero, quién es el que abre los sellos? ¿Sí? ¿Quién es el que abre los sellos? Solo uno, el Cordero. ¿A quién lo abre los sellos? ¿Sí? Allá era Moisés. Aquí abrió al séptimo ángel, Apocalipsis 17. Entonces, el Cordero abre el primer sello. Pero dice, cuando eso sucedió, el primer sello es abierto, oí la voz de uno de los cuatro seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. Entonces, ¿qué es? Cuando el primer sello viene y es abierto, uno de los seres vivientes lo llama a Juan, dice, ven y mira. Se da cuenta que para poder ver el primer sello, se requería ser ya, no podía verse desde la esfera errada o desde la esfera, desde el mundo no actual a esa realidad del primer sello. Entonces dice, y vamos a seguir leyendo el primer sello, usted va a darse cuenta que dice, había cuatro seres vivientes. Entonces dice, vi a uno de los seres vivientes, a uno de los cuatro seres vivientes. Uno era en forma de león, el otro en forma de buey, el otro en forma de hombre y el otro en forma de águila. Entonces, pero uno de ellos era el primero, sí, era el león. Entonces, ve y mira desde la esfera del león. Si quieres ver el primer sello, tienes que verlo desde el tiempo, cuando tienes que ir y verlo desde el tiempo cuando estuvo la unción de león en escena. Desde ahí puedes ver el primer sello. Cuando ve el segundo sello, el otro ser viviente, desde el tiempo cuando estuvo cabalgando la unción del buey, ahí puedes ver tú el segundo sello. ¿Sí? No, allá desde el punto de donde estaba el tiempo del águila, ahí no lo puedes ver. Porque Dios se encargó de registrar los eventos de lo que pasó bajo la unción de león que revelarían el primer sello. Los eventos que pasó bajo la unción del buey que revelarían el segundo sello, lo que pasó bajo la unción del hombre, lo que revelaría el tercer sello y así. Entonces dice, lo primero que nosotros miramos estos detalles, que hay cuatro seres vivientes siendo protagonistas, siendo los que están moviéndolo a Juan y diciéndole, ve, ahí están los cuatro. Se abrió el primer sello, no vio nada, no entiendo, ¿qué pasó? No sé yo. Viene el león y dice, ven acá, desde acá lo puedes ver. ¿Quieres ver el primer sello? Ven acá. Y cuando va a mirarlo desde el mundo del ser viviente primero, desde el mundo del león empezó a mirar el primer sello. Cuando se abrió el segundo sello, se abrió, pero no vio nada. Entonces viene el segundo ser viviente y dice, ven de acá, desde acá, ven acá, ven y mira. Se da cuenta que tenía que ir allá. Estamos mirando estas cosas. Estamos prestando atención minuciosa a lo que contiene la Biblia. No queremos dejar que pasen las cosas así por así. Porque lo que contiene la Biblia, todo está condensado. Hay abundancia de recursos en cada poquito de escritura. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta, cada ser viviente, y usted lee, dice, vi, el Cordero abrió uno de los sellos. Ya lo abrió, ya está. Ya lo abrió y no pasó nada. No veo nada. Entonces dice, oí,
a uno de los seres vivientes, decía, como con voz de trueno: ven y mira. Y cuando él va al mundo del león, al mundo del ser viviente que lo llama, entonces miré, dice. ¿Desde dónde está viendo el primer sello? Le está viendo desde el mundo del ser viviente, del día donde se manifestó el primer sello. ¿Se da cuenta? Entonces dice, yo fui y miré. Entonces desde ahí yo vi un caballo blanco. Observe, ¿qué aparece? Un caballo blanco vi. El cordero ya había abierto el sello, pero él no vio nada. Pero entonces entreguése en el ser viviente, lo cual es el Espíritu Santo mismo, en forma de los cuatro seres vivientes que abarcaron la obra del Espíritu Santo en las siete edades de la iglesia. Pero entonces, ¿qué es? Ven y ve. Ven y mire. Y mire, y aquí un caballo blanco. Entonces, había un caballo blanco que salió. Recuerde, ¿por qué no otro tipo de bestia? ¿Por qué caballo? ¿Sí? ¿Y por qué blanco? Hay datos ahí que vamos a ir examinando minuciosamente. ¿Qué más dice? Y había uno que lo montaba, tenía un jinete. Pero el que montaba ese caballo blanco, este jinete, tenía un arco. ¿Y le fue dada? No lo tenía, pero le fue dada una corona. Y salió venciendo y para vencer. Ese es el primer sello. Pero ese solo sello, ese solo sello, nos ocuparía de verdad meses. ¿Sí? Y no importa, pero queremos comer el libro. Porque la orden es comer el libro. Y si Dios nos viene, que nos haya comiendo el libro. Entonces, cuando lo primero que apareció en el abrir del primer sello, un caballo, pero blanco. Entonces, siendo que es un caballo, ve usted, eso dice, muestra, porque caballo puede ser león, lo que sea, bestia. Y una bestia significa un poder. Pero caballo es un poder que se mueve en tiempo de guerra. ¿Sí? Siempre. El caballo no habla que fue, él no le teme a la espada. Él fue creado de esa manera. Pero queremos mirar este caballo blanco un poquito. Solamente, bueno, tenemos unos minutos nada más, pero vamos a mirar aquí estos datos. ¿Qué? Yo le pregunto a usted, ¿qué opina usted que significa blanco? ¿Sí? ¿Usted qué opina que significa blanco? ¿Por qué blanco? Porque Satanás es el primer ataque de Satanás, ya sabemos. Sabemos que el jinete es Satanás, sabemos que el jinete es Satanás y es el anticristo, le hemos probado eso. Sabemos que es nicolaísmo. Sí, claro, vamos a ir más detalladamente en eso. Pero ¿por qué blanco? ¿Por qué caballo blanco? ¿Sí? ¿Qué significa blanco? Muchos teólogos, dice ellos, ¿ve? Dieron sus propios veredictos, sacan su propio entendimiento y casi todos concuerdan que era el Espíritu Santo. ¿Y por qué usaba arco? Porque dice ahí tenía la flecha que hablaba del amor de Cristo. Y con esas flechas enamoraba el corazón de los creyentes. Bueno, sacan sus ideas, ¿no? Pero la mayoría lo llamaba, simplemente cree que es el Espíritu Santo. Otros, hablando de los sellos, pues dicen que es el Papa, ¿no? El poder de la Iglesia Católica Romana, que eso es el primer sello. Y todas esas cosas, bueno, dan sus ideas. Pero ya sabemos lo que es. Y de una manera general, pero iremos más minuciosamente. Pero este punto nada más. Blanco, ¿por qué blanco? Tiene que quedar claro para nosotros. ¿Por qué empieza cabalgando su caballo blanco?
para que tenga un poco de ayuda. La siguiente pregunta: ¿se queda en ese color blanco? ¿Se da cuenta que no se queda con ese color blanco? Es el mismo jinete, ya sabemos que pasa de caballo a caballo. Pero no se queda en ese color blanco, mostrando que no era su plan de quedarse ahí. Entonces, solamente el hecho de ser un color blanco, eso nos está mostrando el gran misterio. ¿Por qué? Porque no era su plan quedarse ahí. No se quedó en ese color blanco. ¿Sí? Porque todo eso lo trae a mezclarlo aquí. ¿Sí? Podemos tener una idea, porque usted ha leído. Recuerde que lo que yo le voy a decir aquí ya está abierto. En otras palabras, usted ya se lo ha leído. Porque todos han leído el primer sello, ¿no? Entonces ya se lo ha leído, pues. Entonces, ¿sabe por qué color blanco? ¿Por qué el color blanco? ¿Sí? Aleluya. ¿Ya pensaron? Ya, primer punto. Vamos a tocar aquí de este temita de por qué el color blanco, ¿ya? Primer punto, usted recuerda que ya está abierto, vaya al primer sello. Primer sello. El primer sello, el párrafo 300. El párrafo 300. El primer sello. Ahí está, ¿ya lo hallaron? Entonces, ¿por qué blanco? ¿Ah? ¿Qué es? ¿Por qué lo usa primero? ¿Qué es? ¿Ah? Es un disfraz. ¿Sí? Entonces dice, ahí está, dice. Hoy está bajo el disfraz del caballo blanco. Fíjense en unos momentos cómo va cambiando de ese blanco. Porque él dice, no solo llega a ser caballo blanco, él llega a ser una bestia con muchas cabezas y todo. ¿Se da cuenta? Pero él necesitaba, Satanás necesitaba presentarse no como Satanás. ¿Sí? En este ataque, Dios va a revelar en el primer sello, Satanás dice, necesita presentarse exactamente como Jesucristo. Entonces él busca un disfraz. ¿Pero qué clase de disfraz? ¿Qué clase de disfraz? En la Biblia, usted va a encontrar solo a otro que tiene su caballo blanco. ¿Quiere ver de quién tiene el disfraz? Vaya a Apocalipsis 19. ¿Quiere ver a quién se disfrazó? Bueno, algunos se disfrazan de, ¿no?, de payaso, se ponen disfraces, máscaras para disfrazarse de algo. ¿Pero este de quién se ha disfrazado? ¿Sí? Porque de Apocalipsis 6 es uno que se ha disfrazado, no es él eso. ¿Sí? Se está disfrazando. ¿Y a quién ha visto y le gusta parecerse a él? No es que le gusta, sino le conviene, tiene un interés. Dice Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. Ahora sí, este sí viene del cielo, pues. Y el que lo montaba, ¿qué? Se llama fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sí. Ahora, ¿se da cuenta? Bueno, hay más detalles ahí que no vamos a tocar porque
por el tiempo, para quedarnos nada más ahí. Sus ojos de este jinete empiezan a describir al jinete. Como llama de fuego. Y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre que es el Verbo de Dios. Observe, ¿por qué? Porque el caballo blanco lo cabalga el Verbo de Dios. ¿Por qué tomas el disfraz? Porque es el caballo donde solo cabalga el Verbo de Dios. ¿Sí? Lo cual es la palabra de Dios. ¿Sí? Lo cual es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es el plan? Tratar de presentarse como la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Quién era la palabra de Dios? En su primera, en todo el Antiguo Testamento, ve usted, la palabra de Dios en parte venía cada profeta, pero la palabra de Dios en su plenitud, el Verbo de Dios, Jesucristo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces dice, ¿qué es? Él busca tomar el disfraz de la palabra de Dios. Más claro, busca disfrazarse de la palabra de Dios. ¿Por qué blanco? ¿Por qué caballo blanco? Porque busca disfrazarse de la palabra de Dios. Busca tratar de decir, esta es la palabra de Dios. Ah. ¿Se da cuenta? Ahora escucha estas cosas. Estamos viendo que es un disfraz. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque por ese medio él puede presentarse como la palabra de Dios. Ya, tenemos una parte, pero no puede ser sino, sin la otra parte. La otra parte sería así, ¿qué significa blanco? ¿Cierto? Porque sabemos que es un caballo y su poder donde cabalga el Verbo de Dios, la palabra de Dios. Pero ¿qué significa blanco? Para entender estas cosas. Bueno, usted lo va a encontrar bastante en el tercer sello, ¿no? Perdón, en el primer sello. Sí, vamos a... Y estamos. Voy a leer un poquito aquí, en el párrafo 313. Dice, entonces pueden ver en dónde está la cosa. No es solamente católico, sino también protestante el engaño, ¿no? Es la cosa entera. Es enteramente el mundo organizado. Ese, el mundo organizado, el mundo religioso, el mundo evangélico, ese es el jinete del caballo blanco. Porque Juan está viendo el símbolo, pero en la realidad... ¿Se da cuenta? Es un sistema religioso. Es un mundo de iglesia. Dice, ese es el jinete del caballo blanco. ¿Bajo qué? La aparente justicia blanca de una iglesia. ¿Por qué blanco? Porque eso es la forma de moverse de un cristiano verdadero. Dice, ¿bajo la qué? Bajo la aparente justicia blanca de una iglesia. ¿Qué es el jinete caballo blanco? Dice, es el diablo cabalgando su caballo blanco. Dice, ese es el diablo moviéndose y predicando en la iglesia, pero en una iglesia justa. ¿Sí? Tiene que ser semejante. Ya está bien en un caballo blanco, como también Cristo viene en un caballo blanco. Todo antes, y tan semejante, que engañaría a los mismos elegidos. ¿Qué es?
No, este cabalgar y este mover de Satanás bajo este primer sello que Dios está revelando y que aquí se ha juntado para traer escena al caballo amarillo. ¿Se da cuenta? Es el movimiento de Satanás, pero no en una iglesia pagana y mundana. Más claramente, lo que significa blanco. El párrafo 266, vamos a leer. Para de una vez que usted capte estas cosas. Párrafo 266. Párrafo 266. O leamos rápidamente el 265 para que el profeta empiece a dar los datos que hablan los demás, ¿no? He leído libros, dice, que pude hallar acerca de esto. Y la última vez que traté de abordar el tema, simplemente traer una enseñanza, hace como 30 años, tomé el libro. Alguien me dijo que los adventistas tenían más luz sobre la segunda venida de Cristo que cualquier otro que ellos conocían. Así que hallé algunos de sus buenos libros para ellos, que ellos conocían. Así que hallé algunos de sus buenos libros para leerlos y obtuve el libro de Smith sobre Daniel, de Daniel las revelaciones, creo era el libro, ¿no? Y él dice que este caballo blanco que salió era blanco y que eso simboliza un conquistador. ¿Sí? Muchos de ustedes, hermanos adventistas, conocen el libro y también otros que lo han leído. Y yo leí otros tres y los leí. Y no puedo decir, hay otros dos libros que leí y ambos estaban de acuerdo que eso era correcto. Eran maestros finos, supuestamente entre los mejores, con la mayor luz. Así que pensé, pues si no sé, diré que lo que ellos dicen y trataré de enseñarlo de esa manera. Ahora, ellos daban una buena explicación del asunto, lo que significa, y decían, ahora aquí está, dice, un caballo blanco. Y un caballo blanco es un poder, un caballo blanco de guerra. Y decían, el hombre sentado en el caballo blanco, en el caballo, sobre el caballo es el Espíritu Santo, que salió en la primera edad y conquistó aquella edad para el reino de Dios. Tenía un arco en su mano, que como el dios romano Cupido, disparaba las flechas de amor a los corazones del pueblo. Y el amor de Dios, ¿no? Entonces los conquistaba, ¿no? Esa era su explicación que daban del primer sello. Muchos quisieron explicar esto. Ahora, eso suena muy bien, estoy en el párrafo 267, pero no es la verdad. No, señor. No fue así. Blanco en verdad significa justicia. Blanco significa justicia. Nos damos cuenta de eso. Blanco significa justo, limpio. Limpio. Entonces, ¿por qué es un caballo blanco? ¿Por qué dice que salió cabalgando un caballo blanco? Porque Dios, el Espíritu Santo, Juan, ven y mira, ¿sabes qué? Mira a Satanás metiéndose a obrar. Pero para eso, él no se va a meter en una iglesia sucia y mundana. En una iglesia que pueda tener la palabra de Dios en protagonismo. Porque ¿qué lo va a hacer justa? ¿Qué lo va a hacer limpia? ¿Qué es justo? ¿Qué es limpio? ¿Qué solo limpia? ¿Cómo se lava el pueblo de Dios? ¿Sí? Por eso cuando la iglesia está sucia, bueno, ahí aplica ya ni bala mismo, aplica todas esas cosas. Pero cuando él va a cabalgar su punto máximo de ataque, más sutil, es en su caballo blanco. ¿Sí? Cuando la gente se eleva, se le escapa, se meten a la palabra de Dios, su vida es limpia. ¿Sí? Están viviendo una vida, ve usted, justa, limpia. Entonces, ahí es donde Satanás quiere cabalgar. Ahí es donde Satanás quiere moverse. ¿Sabe por qué? Porque ellos tienen la palabra de Dios.
Porque la primera parte que es disfrazarse, tomar el disfraz de la palabra de Dios, mostrar que a mí también me gusta la palabra de Dios. Yo también quiero la palabra de Dios. ¿Se da cuenta dónde quiere moverse él? Por eso cuando nosotros, hermano, entramos, tenemos la palabra de Dios, nos limpia, nos lava. Sí, también limpió a Judas. Tenía tanto compañerismo con la palabra de Dios, se da cuenta que no podía usar a Judas. Mientras Judas todavía recién fue llamado, no, una vez que estaba santificado, entonces Satanás entró en su corazón. Y de esa manera, Satanás llegó, dice, al nivel más alto que él siempre ha querido. Toda la Biblia, todo esto encaja con toda la Biblia. ¿Por qué? Volvemos otra vez a la hibridación. No se puede hibridar, no se puede hibridar algo que no tenga simiente verdadera. Usted no puede tomar un híbrido y hibridarlo, no funciona. Tiene que tomar algo original, y la palabra hablada es la simiente original. Se tiene que tomar a alguien verdadero, por eso se necesitaba Josafat. Moviéndose, él tuvo que cabalgar y moviéndose. Y Josafat tenía que estar ahí para cabalgar en su caballo blanco. ¿Sí? Y juntó su poder religioso, luego su poder político, su caballo rojo, luego su poder demoníaco, su caballo negro. Reyes, profetas y sacerdotes juntos. Demonios y reyes y profetas juntos allá. Por eso que necesitaba un profeta con tal reputación de vindicación como Balaam. ¿Cómo caíste, Balaam? ¿Cómo caíste, Judas? No se podía hacer solo de fariseos y saduceos para que la muerte cabalgue, para que el caballo amarillo venga. Se requiere una unción, una categoría de diablos, de operar de demonología, que puedan. Hay demonios que no toleran nada, que solo les gusta estar por allá borrachos y toda esa cosa. Eso no sirven para traerse al cabalgar del caballo amarillo. Tiene que ser gente que acepte el desafío de entrar a la palabra de Dios, para ser lavado, para ser limpiado. Josafat, la Biblia dice que amaba tanto la palabra de Dios y trabajó para que la palabra de Dios corra. Todavía eso no nos hace libre, nos hace el blanco de Satanás. ¿Se da cuenta? La cosa es mantenerse ahí en la palabra de Dios. Estamos mostrando aquí. Por eso, anda, toma el libro, ya está abierto. ¿Y qué tiene ese libro abierto? ¿Se da cuenta? Nos empieza a mostrar el mover de Satanás. ¿Por qué usa su caballo blanco? ¿Sí? Primero, ¿por qué es un disfraz? ¿Y qué significa blanco? No está significando, ve usted, algo tibio, no. Por eso es que él no podría traer a escena su caballo blanco nada más con el mundo de la Odisea. Es algo tibio. No es una iglesia justa. No es una iglesia, ve usted, limpia. Por eso él necesita gente del mensaje, pero gente seria, gente que ame la palabra de Dios, gente que la conozca como la conocía de allá Josafat, gente que esté tan cercano, gente que haga tan bien las cosas porque y le confiaron, y era tan hábil en administrar que le confiaron todo el desenvolver de los eventos del ministerio de Jesucristo como a Judas. Él movía todas las finanzas, él gestionaba todas las cosas, él, piénselo, donde iban, él organizaba toda la reunión y había alimento para todos, ¿sí? Y cuando dijeron, ahora hay que dar alimento, fueron a Judas, y Judas dijo, no hay nada, no hay dinero ahorita. Y además dijo, solo hay 200 denarios y eso no bastaría para ellos. Dijeron, Judas no quiere dar dinero, dice que esos 200 no alcanza, ¿sí? Bueno, dijeron, pero aquí hay un niño que tiene estos pancitos y eso alcanzó. Se da cuenta que Judas no era un pagano, era un apóstol de Jesucristo. Uno que estaba en compañerismo y comisionado y ungido y llamado por el mismo Mesías. Para que la muerte cabalgue, tenía que traer a alguien así. Jesús, la palabra, de la tribu de Judá. Judas también de la tribu de Judá. Sí, hasta el nombre por ahí.
¿Sí? Un apóstol de Jesucristo, ambos tienen la palabra de Dios. ¿Qué es? Nadie sospechaba que ser el diablo, pero la Biblia dice que Judas era el diablo. Eso es el primer sello. Y el primer sello está en toda la Biblia. Siempre el ataque de Satanás para traer a escena la muerte necesita el primer sello. Sin el primer sello, si usted quiere tener limones injertos, tiene que tener un patrón que sea original. Y ahí poner la rama. ¿Sí? Pero no va a tomar uno que ya ve una semilla híbrida y a esa semilla injertarlo otra vez. No funciona. ¿Sí? Entonces, estamos mostrando aquí lo que significaba blanco. Vamos a parar ahí por la hora. Vaya meditando más en estas cosas porque hay unos detalles ahí. Pero miramos por la palabra de Dios estos puntos que nos advierte. Por eso Jesús dijo: si fuera posible, engañaría al escogido. Y sería como en los días de Noé. Debería quitarnos la soberbia. Ah, es que yo tengo la palabra de Dios. ¿Sí? Justo ahí es donde va a cabalgar. ¿Y cómo yo teniendo la palabra de Dios, cómo sé que Satanás está cabalgando? No. Recuerde, él va a tomar un disfraz. Y es ahí donde debemos examinarlo. ¿La tenemos como disfraz o la tenemos en realidad como lo nuestro? ¿Sí? Ya vamos a parar ahí. Recuerde, dice, come libre y cómelo. Entonces empezamos a... Cuando usted empieza a comer, tal vez una presa de gallina, algo, usted solo ve lo de afuera, pero al empezar a comer usted empieza a descubrir lo que está más adentro. No solo a descubrirlo, a saborearlo. ¿Sí? Es lo mismo cuando entramos en la palabra de Dios de la manera correcta. Estamos yendo bien, lento, bien tranquilo. Y si es que vamos a continuar, si Dios permite, el día de mañana. Vamos a orar para finalizar este tiempo que hemos tenido. Aleluya. Amado Señor Jesús, queremos agradecerte por la oportunidad que nos has dado de poder venir, Señor, a meditar en tu palabra. Verdad es que para ti son lo más sagrado. Para ti, Señor, y según la revelación de ella, de tu palabra declara que estas verdades, pues no había nadie ni de mirarlo digno. Pero tú has abierto camino y nos las has provisto. Solamente suplicamos que nuestros ojos sean abiertos de una manera nítida para saber tener la actitud correcta, entender el mundo en el que estamos, Señor, y saber poder, Señor, ser reverentes, ser, Señor, humildes y no dejarnos, Señor, vencer de espíritus que ya nos has advertido en tu palabra. Por lo tanto, en el nombre de Jesucristo, Señor, te agradecemos por darnos esta oportunidad, por meditar en ella. Y glorificamos, Señor, tu nombre de tal manera, porque sabemos que tu palabra al salir, que son verdades que ya han sido dichas y que están abiertas, que contiene, Señor, ya el libro abierto, definitivamente esas verdades al ser tocadas de nuevo producirán el mismo resultado. Al poder, Señor, el mismo resultado que produjo allá, Señor, en los tipos. Porque al poder ver el Cordero tomando el libro, eso trajo una luz y un entendimiento que nos has llamado a ser reyes y sacerdotes, clamaron. Entonces lo mismo nosotros, Señor, somos llamados a despertar a ese entendimiento. Y cuando vemos que nos llamas a una realidad tan gloriosa y sublime, y sabemos que no hay nada mérito sin nosotros, y sabemos que es sublime gracia, entonces debiéramos estar tan humildes, tan reverentes, tan agradecidos, tan respetuosos, Señor. Y de verdad que tú puedas dar ese tipo de actitud a cada uno. Tú puedas, Señor, producir el querer y el hacer, en tener la actitud correcta, en tener, Señor, el mundo interior de cada uno de sus vidas, pensando y dirigiéndonos, Señor, siempre con respecto a lo que tú, veredicto de tu palabra, declara. Que cada uno pueda moverse de esa manera en su mundo interior, Señor. En el nombre de Jesucristo, gracias por nuestros hermanos también, y que tu palabra sea una ayuda. Y al prestar importancia a lo que para ti es tan importante,
Pues Señor, que cada uno pueda entrar en tu presencia, y en tu presencia definitivamente cosas cambian. Nada es igual y todo es para nuestro bien. Gracias por todo ello en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Aleluya, gloria al Señor. Nuestro hermano Rodin, puede pasar nuestra alabanza. Toca trompeta en Sion, dad alarma a mi santo monte. Aleluya, después de este cántico estamos de perdido, hermanos. Gloria al Señor. Dad alarma en mi santo monte. Toca trompeta en Sion. Dad alarma en mi santo monte. Porque día de tiniebla y oscuridad, día de nubes y de sombra ha llegado. El diablo ha juntado sus tres poderes y ahora cabalga en su caballo amarillo, trayendo a escena la muerte, a quitar el protagonismo de la palabra de Dios. Mas el ángel fuerte ha descendido con el libro de redención en su mano. Él es el gran águila volando, su nombre es el Verbo de Dios. Mas el ángel fuerte ha descendido con el libro de redención en su mano. Él es el gran águila volando, su nombre es el Verbo de Dios. Descendiendo con voz de arcángel para vencer una vez más a la muerte. Él es la piedra cortada sin mano, un reino inconmovible. Toca trompeta en Sion, dad alarma en mi santo monte. Toca trompeta en Sion, dad alarma en mi santo monte. El Cordero ha revelado el quinto sello y vimos el plan para destruir a Israel. El dragón después del segundo ay, mueve sus ejércitos en contra de la novia. Si la tierra delante de él es como el Edén, detrás de él quedará un desierto asolado. Mas el ángel fuerte ha descendido con el libro de redención en su mano. Él es el gran águila volando, su nombre es el Verbo de Dios. Mas el ángel fuerte ha descendido con el libro de redención en su mano. Él es el gran águila volando, su nombre es el Verbo de Dios. Descendiendo con voz de arcángel para vencer una vez más a la muerte. Él es la piedra cortada sin mano, un reino inconmovible.
toca trompeta en Sion, dada al alma en mi santo monte. Toca trompeta en Sion, dada al alma en mi santo monte. Porque día de tiniebla y oscuridad, día de nube y de sombra ha llegado. El diablo ha juntado sus tres poderes y ahora cabalga en su caballo amarillo, trayendo a escena la muerte, a quitar el protagonismo de la palabra de Dios. Mas el ángel fuerte ha descendido con el libro de redención en su mano. Él es el gran águila volando. Su nombre es el Verbo de Dios. Mas el ángel fuerte ha descendido con el libro de redención en su mano. Él es el gran águila volando. Su nombre es el Verbo de Dios. Descendiendo con voz de arcángel para vencer una vez más a la muerte. Él es la piedra cortada sin mano, un reino inconmovible. Toca trompeta en Sion, nada al alma en mi santo monte. Toca trompeta en Sion, nada al alma en mi santo monte. El Cordero ha revelado el quinto sello y vimos el plan para destruir a Israel. El dragón después del segundo ahí mueve sus ejércitos en contra de la novia. Si la tierra delante de él es como el Edén, detrás de él quedará un desierto asolado. Mas el ángel fuerte ha descendido con el libro de redención en su mano. Él es el gran águila volando. Su nombre es el Verbo de Dios. Mas el ángel fuerte ha descendido con el libro de redención en su mano. Él es el gran águila volando. Su nombre es el Verbo de Dios. Descendiendo con voz de arcángel para vencer una vez más a la muerte. Él es la piedra cortada sin mano. Con el libro de redención en su mano, él es el gran águila volando. Su nombre es el Verbo de Dios, descendiendo con voz de arcángel para vencer una vez más a la muerte. Él es la piedra cortada sin mano. Un reino inconmovible. Aleluya. Dios les bendiga, hermanos.